Caracas, estamos en directo desde el estadio de Echa Leche. Hoy juega el Ponchito con En Libertad. Aquí estamos junto a Patricio Freire Molina, Diego Sánchez, Luis Miguel, Andrés Tandazo, Carlos Silva, su amigo servidor Daniel Flores Páez. Avanza como avanza la Universidad de Indoamérica, creando tu propia historia. Qué jugada que potencia Don Peng es el camión y Mavesa es el respaldo. Tus utilidades, inviértalas en Musiuruna. Estamos en todo el Ecuador. ISTE Tecnológico Universitario España. Otorgamos títulos de tercer nivel. Guaitambos tus clases en el transporte puerta a puerta. Servicio de encomiendas al 09-98-97-8150. Guaitambos Tours, la calidad se impone. Importador Altamirano es Impal Diesel, los especialistas en repuestos a diésel. Falta que estudie en la Universidad Autónoma de los Andes, Uniandes. Que no le falte ahorrar en Cofisac, un producto de cooperativa SAC, pionero desde el año 1982. Aurum Estética Dental, los expertos en implantología y estética dental. Kumho Tile, las llantas que recorren más kilómetros en Comercial Cisneros. Falta que ahorre en Cooperativa y Ahorro y Crédito Cusquihuasi. Unidos somos fuertes. Antiamotos es Hyundai en Ambato, Riobamba y Latacunga. ISTE, ahora universitario, nueva oferta académica en carreras de la salud. Cooperativa y Ahorro y Crédito Ecuafuturo, crédito para lo que necesites sin base y sin garante. Textiles Ramos, atención, calidad y garantía a otro nivel. Poer, la supercamioneta del 2024 con la garantía de Ambacar. Óptica Intrandina para mirar las cosas como son. San Francisco Limitado. Somos un equipo. Miracle, el centro de medicina deportiva y terapia del dolor. Tecnológico Duplaxis, prepárate para ser el futuro que sueñas. Matrículas abiertas. Estudio Jurídico Pérez y Abogados. La mejor defensa técnica, jurídica y profesional. Baterías Kaiser, la campeona de las baterías. Yo vuelo con Speed Internet, fibra óptica, el internet más rápido de todo el Ecuador. Llama ahora al 09450-5050. Muy buenos días, buenas tardes, Patricio Freire Molina, en Radio Centro. La radio de toda la vida. Gusto, mi estimado Daniel Flores Páez. Saludos a Diego Sánchez, Luis Miguel y a Carlos Silva, un abrazo. Señoras y señores, siempre es un placer saludar con ustedes desde el Estadio Cooperativa de Ahorro y Crédito Musiuruna Limitada. Aquí juega el representativo de Musiuruna, que llega pero con una urgencia enorme, no estoy exagerando. Llega con un deseo de sumar de a 3 puntos, porque la situación en las presentaciones anteriores no han sido buenas. Tiene que ganar o ganar, alcanzar la victoria para de esa manera salir de la situación incómoda en la tabla de colocaciones. Y creo que con eso hemos coincidido, una vez que hemos conversado en el transcurso de esta semana con los jugadores, con miembros del cuerpo técnico, con quienes hacen el administrativo del equipo, han señalado que hoy debe ser, hoy tiene que ser. Y si no, la situación va a comenzar a generar preocupaciones. En el caso de los resultados dependerá siempre un aliciente, y claro, hay que ir sumando de a tres y deben salir de la última del último lugar de la tabla. Veo la alineación, no hay cambios, entonces quiere decir que va a haber cambio de actitud, porque es lo que se necesita: entregar todo en la cancha, dar todo de sí y lograr un buen resultado. Vamos a darles a conocer ya mismo Musiuruna, que todavía no recupera un par de jugadores. Eso será tema de informarles a ustedes un poco más adelante. Vendrá el público, decía Daniela, y amenazas de lluvia. Y vemos unos nubarrones negros que se van colocando justo por el sector de Pilawin. Ojalá no llueva. Tuvimos sol, sí, en la mañana, pero de a poco se van cerrando las ventanas del cielo. Mi estimado Diego Sánchez, primero con la nota de pesar. Lamentablemente este fin de semana perdió a un miembro de su familia. Que Dios le dé mucha fortaleza, mucha fuerza, como para superar ese duro golpe que ha recibido la familia. De manera que, fuerza, mi estimado Diego, mucha fuerza, ese tipo de situaciones hay que enfrentarlo con determinación. Bienvenido, buenas tardes, Radio Centro. La radio de toda la vida. ¿Qué tal, Pato? Saludos para usted, a Daniel, a Luis Miguel, a los compañeros, a los amigos oyentes de Radio Centro. Muchas gracias, mi estimado Pato, muchas gracias a toda la gente que se ha hecho presente en estos momentos difíciles. Más que un familiar, se va un amigo, se va un ejemplo, se va una persona humilde y seguramente está ya en el lugar que Dios ha elegido para él.
Seguramente a la diestra de él está ahora mismo sentado, está ahora mismo observando lo que nosotros aquí hacemos acá en la tierra. Para Ángel Alfonso Ocaña Sánchez en el cielo, esta transmisión para usted, mi querido amigo, mi querido ejemplo de vida. Muy bien, acá estamos en Echaleche, sí señor. Y lo que usted dice me da para una reflexión. ¿Están bien en lo que se refiere a alineación, en lo que se refiere a jugar al fútbol? ¿O cómo están los jugadores, los suplentes? ¿Qué tan malos están los suplentes? Porque Sergio González, sin ser aporte, porque no es aporte, lamentablemente no es aporte, hizo un gol en la primera fecha en la Tacunga, pero se comió uno más claro. En la segunda fecha acá deambuló, en la tercera fecha no asomó, en la cuarta se falló un penal decisivo para el empate. No ha sido aporte y hoy es titular. ¿Qué tan malos son o están Ledesma y Guerreño? Esa es mi reflexión, esa es mi reflexión. ¿Qué tan malos son o están Ledesma y Guerreño? Bueno, ya es cuestión del director técnico, ya es cuestión de los que plantean al equipo y los que ponen acá en la cancha. Para dar un ejemplo, para dar solo un ejemplo, después podría enumerar otros más. Y lo voy a hacer para no direccionar justamente esta entrada para un solo jugador. ¿Qué tan malos son o están Charles Vélez, Arnaldo Valverde, que Bruno Terry sigue siendo titular? La verdad, uno no se entiende a los directores técnicos que siguen con lo suyo, ¿no? Siempre tienen su cuaderno, siempre tienen su ideología, su planteamiento, su pensamiento para la cancha. Bueno, esperemos que los mismos que ha elegido, los 11 que ha elegido Cumbicos, hoy le den respuesta y que me tapen a mí la boca. A mí, que me tapen la boca, que hoy González haga 3 goles. O que haga uno, que sea el de la victoria. Que Evans juegue un partido excepcional el día de hoy. Que Marco Montaño sea un hombre que le dé seguridad en la derecha, para nombrar algunos. Que Bruno Terry sea el organizador de este Muchurruna. Ojalá y hoy tenga esta funcionalidad el equipo, lo que quiere Giovanni Cumbicos. Reitero que me tapen a mí la boca, pero yo en el primer comentario, en el análisis, veo que no cambia nada. El equipo está bien entonces. Con 3 puntos al último, el equipo está absolutamente bien en lo que se refiere al desarrollo del partido. Ya más adelante las formaciones, vemos a Libertad que hace labores de calentamiento en la cancha sur para dar una orientación al que nos escucha, al oyente que está en la sintonía de Radio Centro. En la cancha norte está el equipo de Muchurruna también haciendo el trabajo de calentamiento. Ya más adelante las formaciones tanto de Muchurruna como también de Libertad para este partido acá a las 13 horas en Echaleche, y usted lo escucha a través de Radio Centro, la radio de toda la vida. Gracias Diego Sánchez, un reiterado abrazo. Aquí estamos con Don Pen, es el camión, y Mavesa es el respaldo. El socio más confiable para tu negocio está en la gama de camiones Don Pen de Mavesa, al mejor precio del mercado. Visítanos en Mavesa Ambato, en la avenida Indomérica, kilómetro 1.5. Tus utilidades son el camino a cumplir un sueño. Inviértelas con la seguridad y solvencia de Muchurruna, calificación a más, desde $200 en adelante. El mejor interés y rendimiento a nivel nacional en todas nuestras oficinas. Haz que tu dinero trabaje por ti. Ven a Muchurruna Cooperativa y Ahorro y Crédito. Abogado Alfonso Chanco, gerente general. Crea tu propia historia en la Universidad Indomérica. Matrículas abiertas en sus modalidades presencial, semipresencial, a distancia y posgrado. Más información www.indomérica.edu.es. Contamos con centros de información en todo el país. Universidad Indomérica, crea tu propia historia. Poder, la supercamioneta del 2023 a gasolina y diésel con la garantía de Ambacar. Poder más elegancia, más estilo, es igual a Poder de Craig Wall. Tu salud oral en las mejores manos. Aurum Estética Dental, somos expertos en implantes dentales. Olvídate de las molestas prótesis que solo dañan tus dientes. Los implantes son una solución definitiva y estética. Doctor Javier Ochoa, especialista en implantología y estética dental, en la avenida Manuelita Sáenz y Aguilera Malta. Con una maestría en UNIAMDES profundizas tu formación académica en el dominio del conocimiento técnico y práctico.
Estudien las modalidades presencial en línea. Información, admisión arroba uniamdes.edu.es. Elige una maestría en Uniamdes, tu mejor decisión. En abril, invierte tus utilidades en Cooperativa y Ahorro y Crédito Cusquihuasi. Tú puedes ser el ganador de la camioneta Jack de 6 2023. Reclama tu boleto por incremento en ahorros, certificados, aportación, apertura, incremento en ahorros. Actualización de datos, sorteo viernes 23 de junio. Unidos somos fuertes, porque el mañana necesita de líderes como tú. Sé parte del Tecnológico Universitario España, ISTE, 40 años a la vanguardia de la educación. Nueva oferta académica en carreras de la salud, las más económicas del país. Laboratorio clínico, fisioterapia, rehabilitación física, desarrollo infantil integral, títulos de tercer nivel. Hoy decide ser ISTE, matriz en Ambato Bolívar, entre Castillo y Quito. Buscas repuestos a diésel, importador Altamirano de Simpal Diésel, los especialistas en repuestos a diésel originales y alternos para camiones, buses, volquetas, camionetas, importador Altamirano de Simpal Diésel. 27 años de experiencia principal, Avenida Bolivariana y Convento San Agustín, frente al Estadio Alterno Sucursal, en la Avenida El Rey y Teligote. La SAG, la primera cooperativa indígena del Ecuador, desde 1982 sirviendo a los productores, comerciantes, inversionistas del país. La SAC tiene el crédito que necesitas, la seguridad que tus ahorros requieren y la mejor tasa de interés para tus inversiones. Todo lo encuentras en Cooperativa SAC. La Cooperativa SAC es la cooperativa pepísima. Patricio Freire Molina. Muy bien, Daniel. Libertad este momento. Hace el calentamiento el equipo del profesor Paul Vélez, que plenamente lo identificamos. No le veo a Juan Carlos Ávila. Sí está allí el hermano. Hace el trabajo de preparación física en este momento. Los titulares, los que van a actuar, vemos con chalecos. Unos están de color lila y otros, en cambio, de color rosado. Y los que no van de titulares, entre ellos, al que identifico, es a Carlos Feroz. Allí está, y no le veo a Alex Colón, que fue la última incorporación que hizo el cuadro lojano. Mientras tanto, Mushurruna también ya comenzó. Juan Molina es el que motiva en ese grupo. Y en cambio, los que no van a actuar de titulares, veo con chaleco de color lila. Los arqueros sí empezaron a trabajar desde hace rato. Vamos entonces con las integraciones. El público está arribando, las puertas se han abierto de este escenario deportivo. Hay un fuerte contingente policial que se ha ubicado tanto en la parte interior como en la parte exterior de este escenario deportivo, que está ubicado de sur a norte, como sugiere la FIFA, y estamos a la altura de 3.250 metros sobre el nivel del mar, Diego Sánchez. Sí, señor, acá estamos y el trabajo ha empezado como lo describe, tal y cual como lo describe el señor Patricio Freire Molina. Acá en Echaleche ya los equipos están preparándose para el partido, que será para las 3 horas. Vamos con Mushurruna, el equipo del Ponchito, que presenta la siguiente alineación. Los de Giovanni Cumbicus, hoy jugándose una carta importante. Urgido, sí señor, más que urgido, digo yo, presionado por donde se lo vea, de sacar 3 puntos, pero no va a ser fácil. Al frente tiene a un Libertad bien trabajado por parte del profesor Paul Vélez. Mushurruna va de la siguiente manera con Adonis Pavón en la puerta y tiene el 92. Adonis Pavón en la portería número 92 defenderá el arco de Mushurruna. Del cantón Mira, de el norte del país, Adonis Pavón. Mientras tanto, que en defensa, Marco Montaño vuelve a ser titular. Marco Montaño con el 25. Marco Montaño será el lateral que corra por el lado derecho. Se presenta con el número 25. Darwin Quilumba es el primer central. Lo trajeron a Eddie Guevara. Lo trajeron al jugador Corozo, más bien, el ex Macará. El jugador está acá, se lesionó. Y el que termina siendo titular es Darwin Quilumba. Y tiene el 20. Muy bien. Número 20 para el imbabureño Darwin Quilumba, que ya se sentó cabeza, se quedó a vivir en Huachis Grande, se casó con una hija de Mario Salazar. Mario Salazar, hermano de Walter Salazar, imagínese la familia de futboleros. Es concuñado del Palomo, ¿verdad?
Claro, sí. El Palomo. El cuñado del Palomo Luzuriaga. Exactamente, señor. Exactamente. No, y ahí San Bateño. Ya juró la bandera de acá, de Ambato, Darwin Quilumba, y él se va a quedar a vivir acá. De lo que hemos conversado con el jugador que hoy es titular, él es el back central. Facundo Rivero le acompaña, el argentino con el 28. Facundo Rivero, número 28, aún está debiendo Rivero. Vino con enorme expectativa y todavía no se afianza en la titularidad. Y por izquierda, José Monaga. A este chico le hemos seguido desde el Nacional y llegó acá a Muxurruna. Primera etapa, ascendió con Muxurruna, fue a la Copa Sudamericana. El jugador que le dio un aporte muy importante por la izquierda, hoy también va por la izquierda, José Monaga, y tiene el 24. José Monaga, número 24, lateral por el lado izquierdo. Vamos al centro del campo, me refiero a la zona en donde se hace cobertura. Los de primera línea, Giancarlo Estacio, 26. Giancarlo Estacio, número 26, primer volante de marca. Ahí le acompaña Bruno Telis, el uruguayo. Bruno Telis tiene el 33. Bruno Telis, número 33, será su acompañante. A los jugadores de ofensiva le vamos a nombrar a continuación. Por derecha está el jugador Jimmy Evans, el nigeriano, tiene el 7. Extremo por el lado derecho, número 7, Jimmy Evans, nigeriano. Wagner Delgado, ecuatoriano, que también hizo las formativas en el Nacional y pasó por acá, por el callejón interandino. Me refiero a Ambato y también a Chimborazo. Primero en Muxurruna, luego se fue a Macará, al Centro Deportivo Olmedo y ha vuelto acá a Muxurruna. Wagner Delgado con el 10. Wagner Delgado, camiseta número 10, jugador muy hábil, muy habilidoso, con mucha imaginación de juego. El momento que aprenda a marcar, olvídese los aportes de él. Wagner Delgado, número 10. Wilter Ayoví es el primero que aparece en la ofensiva de los dos delanteros. Claro, él jugará como un mediapunta. Wilter Ayoví, que tiene formativas en el Independiente del Valle. Él fue vicecampeón de América en esa Copa Libertadores 2016. Ahí estuvo como juvenil Wilter Ayoví, número 23. Wilter Ayoví, número 23, será enganche o media punta, dependiendo lógicamente de las acciones que elabore en ofensiva el cuadro del Ponchito. Y lo tenemos a Sergio González, el premiado. Sergio González, el que está acá con una beca. Acá está, la verdad, muy bien. Sergio González es el mejor del equipo y tiene el 32. Sergio González, número 32, muy cuestionado por el tiro penal que mandó prácticamente a las nubes. González va con el número 32. Y más que por el tiro penal, por todo lo que ha hecho en estas cuatro fechas. Bueno, hoy esperamos que se reivindique, ¿no? Lo que aparezca. Hecho o lo que no ha hecho. Lo que no ha hecho, más bien. Gracias a la corrección, Pato. Lo que no ha hecho en todas estas cuatro fechas. Cada quien tiene una lupa para observar el fútbol. Y Giovanni Cumbicos cree ciegamente en este jugador. Adonis Pavón en la puerta, 92. Marco Montaño, 25. Darwin Quilumba, 20. Facundo Rivero, 28. José Monaga, número 24. Giancarlo Estacio tiene el 26. Bruno Telis, 33. Jimmy Evans, número 7. Wagner Delgado con el 10. Wilter Ayoví, 23. Y Sergio González, el becado acá en Ambato. El argentino tiene el número 32. Ahí la formación del Muxurruna. El Ponchito para este partido, fecha número 5. Daniel Flores Páez, pida la mejor. Baterías Kaiser, la campeona de las baterías. Baterías Kaiser, más economía, más calidad, más duración, más rendimiento. Está presentando Estudio Jurídico Pérez y Abogados, la mejor defensa en temas civiles, laborales, administrativos, societario, penal, constitucional, familia, tránsito. Estudio Jurídico Pérez y Abogados, Barrieta Ventimilla, frente al Mercado Central. Segundo piso, Altos de Comercial Pérez, ahora con atención en Quito, Guayaquil, Perío, Puyo y La Tacunga. Guaitán Postur, clase en el transporte puerta a puerta, transporte ejecutivo, turístico, de negocios, puntualidad, responsabilidad. Utilice nuestro servicio, encomiendas al 09-98-97-8150. La calidad se impone. Para mirar con claridad las jugadas, óptica intrandina, te ofrecemos lentes de
ese contacto Preslum más líquido y estuche por $17. Examen computarizado, más armazón más lunas por $20. Además, armazones y capas de las mejores marcas en óptica intrandina, en Ambato, Martínez y Juan Benigno Vera, en Riobamba, calle La Rente, 10 de agosto y Guayaquil, óptica intrandina para mirar las cosas como son. En Textiles Ramos, su distribuidora textil a otro nivel, telas nacionales importadas, rígidas y estrés, variedad de tela jean, gabardina, asesoría personalizada para su mejor atención en nuestro amplio showroom. Textiles Ramos en Perigueo, calle Antonio Clavijo y Juan de Velasco, a 2 cuadras del Hospital Básico. Guíese por su rótulo. Textiles Ramos, atención, calidad y garantía a otro nivel. Ramírez va por la derecha, filtra pase para Valencia. El rival le comete una tremenda falta que visite Miracol, su centro de medicina deportiva y terapia del dolor. Somos especialistas en tratamiento de lesiones deportivas, ortopédicas, traumatológicas, dolores crónicos. Miracol en la Rodrigo Pacheco y el Carrizo, frente al Parque Infantil de Atocha. Realizamos convenios con clubes y ligas barriales. En Ecuafuturo, cooperativa y ahorro y crédito, seguimos apoyando tus sueños. Inversiones a la mejor tasa de interés del mercado, créditos hasta $10,000 sin base y sin garante. Ecuafuturo en Ambato, Quito, Salcedo y ahora también en Riobamba. Ecuafuturo, proyectando un futuro mejor. Kumho Tire, las llantas que recorren más kilómetros en Comercial Cisneros, por la compra de 4 llantas recibe descuentos espectaculares, además en llantaje, inflada con nitrógeno y balanceo. Kumho Tire. En Comercial Cisneros, Avenida Bolivariana, junto a la línea férrea, te presentamos el nuevo Tucson de Andina Motors, el SUV más vendido en el Ecuador. Tucson, ahora nuevo diseño totalmente renovado, más elegante, más deportivo, más equipado que nunca. Tucson, ahora más cerca de lo que te imaginas. Encuéntralos en Andina Motors, que es Hyundai, en el centro del país, en Ambato, Riobamba y La Tacunga. Diego Sánchez en Radio Centro. La radio de toda la vida. Salí un momento nada más acá al palco. Bueno, no había gente anteriormente, ahora ha tratado de llegar el aficionado y también algunos de los integrantes del Mucho Runa. Yo me pregunto, ¿qué pasó con Carrasco? ¿Por qué no está Carrasco? ¿Está lesionado? A lo mejor, porque Carrasco está acá en la tribuna, recién acaba de arribar junto a su señora esposa. Al otro que lo observo es a Moisés Corozo. Bueno, Moisés, sabemos que está en el proceso de recuperación. Esperemos que vuelva y esperemos que lo haga de la mejor manera. Los dos nada más, los únicos protagonistas que observo. La verdad que vamos a jugar en familia. Vamos a jugar en familia, no va a llegar el público. Lamentablemente hay que decirlo, no va a llegar el público acá al estadio de Echaleche, Estadio Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushurruna, en donde se va a desarrollar este partido. El Ponchito frente a Libertad, nada más. Así hay que decirlo, ojalá venga por lo menos algo el público para alentar a este Mushurruna que está en la última posición. Se ha terminado ya el trabajo competitivo, precompetitivo más bien, el trabajo de calentamiento de los equipos, ya están en los camerinos. Vamos con la formación de Libertad. Humberto Acevedo, el colombiano, es el portero titular y tiene el 77. Humberto Acevedo, número 77. Arquero titular del cuadro lojano. Ojo con este jugador, Jordan Chillambo. Es un elemento que marca y que sale, que abastece por la derecha. Jordan Chillambo es el marcador de punta por derecha con el 23. Jordan Chillambo, 23, con vocación ofensiva, lateral por el lado derecho. Yardeli Jambier Rodríguez, así se llama. Yardeli Jambier Rodríguez, el hermano menor. El número 3. Número 3 para Yardeli Rodríguez. Cristian Enciso es el paraguayo back central que le acompaña a Rodríguez. Cristian Enciso, número 6. Cristian Enciso va con el número 6, el paraguayo. Y Federico Arbeláez, el colombiano, va por la zona zurda. Federico Arbeláez con el 22. Federico Arbeláez, 22 para el cafetero. Muy bien, nos vamos a la zona medular con Roberto El Gato Garcés. Él es el cabeza de área y tiene el número 16 en su espalda. Roberto El Gato Garcés, número 16, su recorrido, el Nacional, Independiente, Macará. Viene de la representación de Melec y ahora defiende la camiseta de Libertad. Y que no se olvide, también Liga Deportiva Universitaria de Quito. Liga, sí. Sí, señor.
de Roberto El Gato Garcés, que tiene al acompañante Pedro Larrea, de mucha experiencia. En el 2010 pasó por acá, por Ambato, por el conjunto de Macará. Pedro Larrea, Pedro el Grande, con el número 5. Larrea, que pasó por Liga, en Liga ha estado varios años, Liga de Loja. Ahora defiende el equipo de su ciudad, de Libertad, pero tuvo su paso efectivamente por Macará y por Barcelona. Y por Barcelona, efectivamente, por el Deportivo Cuenca también, Pedro Larrea. Darío Pazmiño es el volante mixto. Él es que tiene función mixta para ayudar en la marca y también desdoblarse en la parte de arriba. Darío Pazmiño tiene el 14. Darío Pazmiño, número 14. Que deberá cumplir la labor de marca y salida. Dixon Vera, elemento de 19 años de edad, fue prestado por el Club Sport Emelec. Ahí realizó las formativas. Dixon Vera, con el 31. Dixon Vera, número 31. El mediapunta, segundo delantero, más segundo delantero, creo yo. Anderson Naula, tiene el 10. Anderson Naula, este es como las hormigas, tiene una estatura cortita, pero un desempeño y una fuerza en la cancha increíble. Va con el número 10, Naula. Y Daniel Poroso es el titular, es el delantero punta. Daniel Poroso, que está totalmente cambiado. Al Daniel Poroso, gordito, que lo vimos en Barcelona, no se le parece absolutamente nada. Él está ahora, pero en perfecto estado físico para jugar al fútbol. Daniel Poroso con el 25. Cerramos con Daniel Poroso, número 25 en ofensiva, el 11 del profesor Paul Vélez. Aquí está el 11 de Libertad con Humberto Acevedo, número 77, Jordan Chillambo, 23, Yardeli Rodríguez, número 3, Cristian Enciso con el 6, Federico Arbeláez tiene el 22, Roberto El Gato Garcés con el 16, Darío Pazmiño, 14, Pedro Larrea, número 5, Dixon Vera con el 31, Anderson Naula tiene el 10 y Daniel Poroso es el delantero punta y tiene el número 25. Ahí la formación de Libertad, el equipo de Paul Vélez, el equipo de Loja, la centinela del sur, se hace presente acá en Ambato. Daniel Flores Páez, pida la mejor. Baterías Kaiser, la campeona de las baterías, está presentando Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco Limitada. Tú puedes ganarte el premio y solicitar el crédito de $20,000 sin base y sin grante en Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco Limitada. Estamos en todo el Ecuador. Tenlo todo con San Francisco. Aplican condiciones. Te damos la cordial bienvenida a la experiencia y navegación con Speed Internet, cero costo de instalación, más estable, más veloz, de alta tecnología, 100% fibra óptica. Contrata tu plan, recibe el 20 y el 25% de descuento. Llámanos ahora al 099-450-5050. Tecnológico Duplaxis, juntos formamos tu futuro. Título de tercer nivel, en 2 años, modalidad a distancia y en línea. Tecnológico Duplaxis, donde aprendes haciendo. Matricúlate www.tecnologicoduplaxis.edu.es. El transporte de carga del Ecuador ahora rinde como nunca. Camiones Don Fende, el respaldo de Grupo Mavesa, al mejor precio del servicio. Postventa garantizado a nivel nacional. Mavesa en Ambato, Avenida Indomérica, Panamericana Norte, Avenida Bolivariana, kilómetro 5, y Jaime Efraín Guevara, a 100 metros del redondel de terremoto. Tus utilidades, inviértelas en la seguridad de Mushuruna. Calificación a más desde $200 en adelante. El mejor interés y rendimiento a nivel nacional en todas nuestras oficinas. Haz que tu dinero trabaje por ti. Mushuruna, cooperativa de ahorro y crédito. Con tu cooperativa de ahorro y crédito Mushuruna, creces más y más. Crea tu propia historia en la Universidad de Indomérica. Matrículas abiertas en sus modalidades presencial, semipresencial, a distancia y posgrado. Más información, www.indomérica.edu.es. Contamos con centros de información en todo el país. Universidad de Indomérica, crea tu propia historia. Poder, la supercamioneta del 2024 a gasolina y diésel con la garantía de Ambacar. Poder, más elegancia, más estilo. Igual poder de Great Wall. Tu salud oral en las mejores manos. Aurum Estética Dental, tomografía, rayos X, elaboramos y personalizamos tus prótesis dentales con tecnología CAD/CAM, prótesis terminadas de una hora. Doctor Javier Ochoa, especialista en implantología y estética dental. Aurum en la Víctor Hugo, entre Manolita Sáenz y Aguilera Malta. Diego Sánchez, pida la mejor. Baterías Kaiser, la campeona de las baterías. Acá están los alternantes. Vamos a repasar rápidamente porque los equipos están ya por saltar al campo de juego. De hecho, se ha puesto ya la manga para que salgan
justamente los integrantes tanto de Libertad como también del Mushurruna, los alternantes del equipo del Ponchito, Jorge Pinos, número 30, el arquero Rodi Zambrano, número 5, lateral por izquierda, José Luis Quiñones, Colombo Ecuatoriano, back central, 37, Eddie Guevara, el back central, número 2, Charles Vélez, volante de corte con el 17, Enzo Fernández, número 11, Diego Ledesma, el argentino delantero punta, número 9, Gustavo Guerreño, el paraguayo delantero punta, 22, Arnaldo Zambrano, él es el que está en la banca con el número 8, volante de contención, Juan Nazareno, otro volante de contención con la camiseta número 6, mientras que Libertad, el equipo del sur del país con José Luis Angulo, 32, portero, Jonathan Bravo, jugador que se desenvuelve en la defensa, tiene el 22, Thiago Serpa, número 8, Carlos Feroz, con el número 7, Arnaldo Valverde, ofensivo, con el número 11, Lenin Chirinín, con el 70, Robinson Requené, marcador de punta, por derecha, con el número 13, Andrés García, medio centro, tiene el 33, Elian Carabalí, yo diría que es un segundo delantero, Elian Carabalí, 19, Felipe Ávila, el colombiano volante, con el 21, y Reni Sinisterra, el número 30, él es delantero punta, pasó ya por el fútbol del exterior, pasó por el Deportivo Táchira, para dar a conocer de la trayectoria de este jugador, Reni Sinisterra, el delantero punta con el 30. Aquí están las autoridades para el partido, mi estimado Patricio Freire Molina, Osvaldo Contreras, árbitro central. Muy bien, Osvaldo Contreras va como árbitro central para esta tarde acá en Echaleche. Byron Romero, el mundialista, él estuvo en Brasil 2014, Byron Romero, tiza número 1. Byron Romero, asistente número 1. Juan Tualombo, lo veo joven nomás. Juan Tualombo es el tiza número 2. Juan Tualombo, este es con U, no es con O. Tualombo, Juan Tualombo, número 2 o asistente 2. Exacto, el asistente número 2. Y también Cristian Arizaga es el cuarto árbitro. Cristian Arizaga, cuarto árbitro. Recuerdo resultados de la fecha o de los partidos que hasta el momento se han jugado. Orense le derrotó al Cuenca 2-0. El Gualaceo empató con Técnico a un gol por bando. El Nacional cayó con la Católica 1-2. Y el Independiente solo le dio 3-0 al Delfín, porque era para ponerle unos 8 siquiera. No estoy exagerando. Y se quedaron los hinchas con ganas de ver el cuarto gol. Porque quinto, ayer fue un dominio absoluto. Sí, señor. Sí, fue un dominio, pero marcadísimo en la cancha, pero el resultado final fue 3-0. Y nos aprestamos ahora para tres encuentros, Diego. Después del partido entre Mushurruna Libertad, vendrá Guayaquil City con Liga para las 15:30. Con partido con VAR. Aucas Emelec, 18:06 p.m, quedando para mañana. Barcelona con el Cumbayá a partir de las 19:07 p.m. El Nacional preocupa porque va por su tercera derrota consecutiva. El Nacional, el equipo de los Pueblos Criollos con mucha historia, como dice Don Roosevelt, el único vitri campeón del fútbol ecuatoriano, pero ahora mismo está sintiendo ya lo que habíamos previsto, de que al ascender y no tener la opción de reforzarse tanto por la economía y también por los códigos, ellos no pueden tener extranjeros, bueno, va a sufrir aquello. Y hoy se está dando en la cancha tercera derrota consecutiva para el equipo de los Puros Criollos. Hoy es domingo de resurrección. ¡Jesús está vivo! ¡Jesús está vivo, Daniel Flores Páez! Sí, señoras y señores, tenemos que hacer una revisión de nuestras actitudes que cambie nuestro Ecuador con una maestría de Uniandes Profundizas, tu formación académica en el dominio del conocimiento técnico práctico. Estudien las modalidades presencial, en línea. Información, admisión @uniandes.edu.es. Elige una maestría, Uniandes, tu mejor decisión. Invierte en abrir las utilidades en cooperativa y ahorro y crédito Cusquihuasi. Tú puedes ser el ganador de la camioneta Jack T6 2023.
2023. Reclama tu boleto por incremento en ahorros, certificados de aportación, apertura, inversiones, actualización de datos, sorteo. Viernes 23 de junio. Unidos somos fuertes. www.cusquivasi.com.es. El mañana necesita de líderes como tú. Se parte del Tecnológico Universitario España, ISTE. 40 años a la vanguardia de la educación. Nueva oferta académica en carreras de la salud, las más económicas del país. Laboratorio clínico, enfermería, rehabilitación física, fisioterapia, desarrollo infantil integral, título de tercer nivel. Hoy decide ser ISTE, matrículas abiertas. Busca repuestos a diésel. Importador Altamirano es Impal Diésel. Los especialistas en repuestos a diésel, partes de motor, embrague, transmisión, suspensión, dirección de turbos, frenos. Importador Altamirano es Impal Diésel. Principal, Avenida Bolivariana y Convento San Agustín, esquina, frente al Estadio Alterno, sucursales Avenida El Rey Terigote, en Quito, Galo Plaza y Bellavista. En la cooperativa SAG, la primera cooperativa indígena del Ecuador, desde 1982 sirviendo a los productores, comerciantes, inversionistas del país. La SAG tiene el crédito que necesitas, la seguridad que tus ahorros requieren y la mejor tasa de interés para tus inversiones. Todo lo encuentras en cooperativa SAG, una cooperativa pepísima. Patricio Freire Molina. Muy bien, mi estimado Daniel, hay situaciones a veces raras que ocurren en la vida. Los equipos que tuvieron una buena preparación no dan pie con bola. Los que estuvieron mal en la fase preparatoria están consiguiendo resultados. Y si no, verifiquemos lo de Macará. Una fase preparatoria realmente muy buena. 2 meses con buenos resultados. Comienza la competencia y le cuesta, pero le cuesta ganar. El equipo de Muchurruna, acuérdese las presentaciones que tuvo con Barcelona. En Guayaquil y aquí en Echaleche. Muchos dijeron, este Muchurruna va a ser protagonista. Va a ser estelarista. Arranca el torneo y la cosa ha sido totalmente diferente. Recuerdo de un criterio, decía, Bruno Tellis va a ser el que maneje el equipo. Es el hombre que esperaba Muchurruna. Bueno, la verdad que ahí me hace pensar que no se ha visto tanto fútbol, ¿no? Bruno Tellis en el Guayaquil City no era un aporte, Pero bueno, ya es cuestión de los que ven el fútbol. ¿Por qué buscáis a los vivos entre los muertos? Bueno, esperemos que hoy resucite el equipo del Muchurruna. Así le contestó el ángel a María de Magdala, que llegaba justamente a poner los perfumes, a poner los inciensos a Jesús. Y le dijo el ángel, ¿por qué buscáis a los vivos entre los muertos? Ojalá Muchurruna hoy resucite acá en su estadio, mi estimado Pato. Muy bien, Daniel Flores Páez, vamos con usted. Nuestro abrazo para el cumpleañero de este día, para Milton Galarza, nuestro compañero, y para mi hijo, para Patricio Junior. Patricio Andrés, hoy está cumpliendo 20 años. Muy bien, felicitaciones. Saludos, un abrazo. Junior. Un abrazo, Patricio Freire Junior. Un abrazo para el compañero Milton Galarza. Pide la mejor batería Kaiser, más tecnología, más economía, más calidad, más duración, más rendimiento. Baterías Kaiser, la campeona de las baterías. Estudio Jurídico Pérez y Abogados, la mejor defensa y asesoría integral en todo trámite. Instituciones públicas y privadas, contamos con profesionales especialistas en lo jurídico, litigio, mediación. Estudio Jurídico Pérez y Abogados, Marieta de Vintimilla, frente al Mercado Central, segundo piso, Altos de Comercial Pérez. Ahora con atención en Guayaquil, Perío Puyo y La Tacunga. Un saludo especial para el gordo Javier Pará en la CR satelital. Vamos con el partido, señoras y señores. Avanza como avanza la Universidad de Indoamérica. Creamos tu propia historia. Qué jugada, qué potencia. Don Feng es el camión y Mavesa es el respaldo. ISTE, ahora universitario, nueva oferta académica en carreras de la salud. Baterías Kaiser, más calidad, más duración, más rendimiento. Presenta la voz internacional de Patricio Freire Molina. Muy amable, gracias mi estimado Daniel. Señoras y señores, se cambiaron de cancha los equipos. Campo sur para Muchurruna, campo norte para Libertad. Esto va a comenzar. El árbitro verifica que estén atentos los porteros. Va a comenzar, señoras y señores. Esto va a arrancar. El árbitro va a hacer sonar su silbato para que la pelota se ponga en movimiento. ¿Qué está esperando el señor juez? Muy bien, mi estimado Carlos Silva. Hay una filtración, estimado Carlos, por favor. Hay algo por allí. Alguna cosa está ocurriendo. Y esto se mueve. El cotejo en Echaleche,
jornada dominguera que empieza justamente en los predios de Muchurruna. Ya está en la derecha, intentando Marco Montaño, pierde el contacto con la pelota, ya está Quilumba, ante dos se defiende, Quilumba pasa mal, recupera Anderson Naula, Naula viene por la derecha de media vuelta, le pega, pelota que se va por la raya final, Daniel Poroso. Dubitativa la saga de Muchurruna y venía con todo en Libertad. Casi ponen la primera, recién comenzando el primer tiempo, Diego Sánchez. Y es en el medio sector en donde se hace fuerte el equipo de Libertad. No llegaba la marca Bruno Tellis, no llegaba la marca el jugador Giancarlos Estacio. Ahí los dos dejaron que avance al número 10 de Libertad. El pase para Daniel Poroso y el remate fuerte por poco complica al portero Pavón. Primer aviso por parte de Libertad. ¿A quién echa leche? Va Facundo Rivero con la pelota. Rivero acomoda para Darwin Quilumba. Más por ese lado. Marco Montaño que recibe. Montaño. Ahora está Giancarlo Estacio. Estacio, pelota arriba. Cae Delgado. Ventaja para la representación de Libertad. El juego en la izquierda. Aparecía Roberto el Gato Garcés. El Gato viene para Federico Arbeláez, el colombiano, el rubio colombiano. Pelota que viene para Humberto Acevedo. Saca Acevedo en la derecha. Salía a la chica a cortar José Monaga. La pelota sale de la cancha para convertirse en saque lateral. Poer. La super camioneta lo encuentra en Ambacar. Está informando Óptica Interandina. Para mirar las cosas como son, Guaitambos Tours hacia el transporte puerta a puerta, transporte ejecutivo, turístico, de negocios, puntualidad, responsabilidad. Utilice nuestro servicio, encomiendas al 09-98-97-81-50. En Óptica Interandina tenemos las mejores duras con filtro azul para protección de computadoras, crédito para instituciones, óptica para Óptica Interandina en Ambato Martínez y Juan Benino Vera, en Riobamba, Catedral Renta, el 10 de agosto y Guayaquil. Óptica Interandina, para mirar las cosas como son. El balón viene para Giancarlo Estacio. ¿Será que está con ultimátum el profesor Giovanni Cumbicus, que le dieron un par de partidos por parte de la directiva? ¿Será que tiene un contrato en el escritorio para firmarlo? Son interrogantes, son interrogantes que se ha dado este fin de semana justamente para este Giovanni Cumbicus, que le ha llevado a la Copa Sudamericana al equipo del Muchurruna en dos ocasiones. Roosevelt Manjarres ayer dijo, mañana en Echaleche va a estar el técnico que se hará cargo de Macará, pero no sé si saldrá del un equipo o del otro. Dejamos allí boteando, la pelota viene para Federico Arbeláez, el colombiano en la izquierda. Arbeláez pasa arriba, ¿y qué le pasó en la derecha? Está amarrándose los zapatos. Wilter Ayoví está en el fondo, aparecía Cristian Enciso, Enciso que la saca, el paraguayo largo, pelota que viene para la representación de Libertad, contragolpea, le quisieron sorprender al portero, ya regresa a Adonis Pavón, atrapa la seguridad de la cooperativa Muchurruna Limitada, avanza como avanza Universidad Indomérica, creando su propia historia. ¡Qué jugada, qué potencia! Don Fen es el camión y Mavesa el respaldo. Marco Montaño amenazaba por la derecha. Montaño va pasando para Giancarlo Estacio. Giancarlo Estacio, Giancarlo primero dando indicaciones con su brazo. Le dice que se abra Rivero. Ya la tiene en la izquierda. Rivero con la pelota. Rivero está Muchurruna. A ver cómo llega. Pelota por la izquierda. Va Monaga. Primero en el cierre. Jordan Chillambo. Pelota que sale de la cancha para convertirse en lateral a favor de Muchurruna. Va a ser un buen duelo acá por la zona por donde corre el jugador José Monaga, por izquierda y por derecha, en referencia a la defensa del equipo de Libertad. Monaga y Chillambo, los dos van a tener muchos duelos en el partido. Allá está Monaga, sacó el centro, atención, la pelota se le va y reacciona Humberto Acevedo, tuvo que reaccionar, no era un centro complicado, pero faltó un hombre para que finalice esa acción. Sí, por ahí, para que en el rebote alguien tome esa pelota, pero Acevedo en dos tiempos después de que Monaga haga ganado el primer duelo por la zona izquierda. Está informando Guaitambos Tours, clase en el transporte puerta a puerta, importador Altamirano, es Impal 10, el minuto 4 del primer tiempo. Daniel Flores Páez, pida la mejor. Baterías Kaiser, la campeona de las baterías, avanza como avanza la Universidad de Indomérica, creando tu propia historia. Qué jugada, qué potencia. Don Feng es el camión y Mavesen es el respaldo. En Textil Ramos, su distribuidor textil a otro nivel, telas nacionales importadas, rígidas y estrés, variedad de telas, gabardina, asesoría personalizada en nuestro amplio showroom. Estire Ramos en Pedro Patricio Pereira. Arbeláez entra, Arbeláez para la posición de José Monaga, está para la cobertura Monaga, ante el apresuramiento venía con todo Daniel Poroso, la pelota sale lateral, le pertenece a Libertad.
libertad. Poer, la supercamioneta Miracol, Centro de Medicina Deportiva y Terapia del Dolor informa. Estudio Jurídico Pérez Abogados, la mejor defensa técnica, jurídica y profesional. Desde la derecha ya está Chillambo, se pone de manifiesto. Naula le regresa de cabeza. Chillambo, centra Chillambo. Fácilmente Adonis Pavón se queda con esa pelota y no ha pasado nada, Diego. Ahí en cambio la respuesta de Chillambo. Ahora ganó por derecha y sacó el centro. No todo es malo en Muchurruna, ojo. Hay que también destacar a Pavón, que le da seguridad en la parte de atrás al equipo del Muchurruna. Y también el mediapunta. A mí me gusta cuando un equipo juega con un mediapunta y Wilter Ayoví cumple esa función. Unas 600 personas presentes en este escenario deportivo. Creo que estoy exagerando. Wilter Ayoví levantaba esa pelota. Sigue Ayoví. Ayoví intentó en una segunda ocasión. Anderson Naula recuperó. Está Naula. Naula que propone para Dixon Vera. A Correa por la izquierda. Dixon Vera. Cierra bien Darwin Quilumba. Va por ella. Quilumba la tiene. Le pasó cortita para Estacio. Estacio que retorna. El balón con la representación de Muchurruna. José Monaga trabaja por la izquierda. Monaga para Wagner Delgado. Va Wagner, le hace retroceder a Chillambo. Wagner Delgado, pero Wagner había que pasar. Wagner Delgado y ahora se desvanece todo. Y todo empieza justamente en el error de Wagner Delgado, porque él quiere hacer una gambeta, llevarse a dos jugadores. Ya elude la marca de Pedro Larrea, quiere llevarse de Chillambo, pero se para firme. Entonces ahí la recuperación, la organización con balón por parte de Libertad. Yardelli Rodríguez está devolviendo Chillambo. Avanza como avanza Universidad Indoamérica, creando su propia historia. Informa Muchurruna. Tus utilidades, inviértelo en Muchurruna. Informa ISTE, ahora Universitario. Nueva oferta académica en carreras de la salud. Informa Miracol, el Centro de Medicina Deportiva y Terapia del Dolor. Somos especialistas en tratamiento de lesiones deportivas, ortopédicas, traumatológicas, dolores crónicos. Miracol, en la avenida Rodrigo Pachano y El Carrizo, frente al Parque Infantil de Atocha. Realizamos convenios con clubes y ligas barriales. En Ecuafuturo Cooperativa y Ahorro y Crédito. Tu crédito de $10,000 sin base y sin gante para lo que necesites en 24 horas. Ecuafuturo, seguimos creciendo en Ambato, Quito, Salcedo y ahora también en Riobamba. Ecuafuturo proyectando un futuro mejor. Informa Radio Centro para la CR Satelital. Cero tiene el Ponchito, cero tiene Libertad. Abrazos para Javier Fará. Uno creo que no alcanza, hay que darle algunos. Pelota en la izquierda. Facundo Rivero, alcanza Rivero. Rivera con la pelota, ataca la representación de Muchurruna. Rivero quiso meterlo, Naula se atravesó. El balón sale de la cancha, lateral para el equipo del Ponchito. Minuto 8 de la parte número 1. Tus utilidades, invierte en Muchurruna. Estamos en todo el Ecuador. Aurum, Aurum, estética dental, ahorre en la cooperativa Cusquihuasi Limitada, Diego Sánchez. Y en donde Muchurruna hoy se hace fuerte es por la zona izquierda. Por ahí trata de salir, aunque el último pase no fue bueno por parte del jugador Facundo Rivero, el back central. Pero por derecha todavía no se tiene fútbol de llegada, fútbol de avance en el equipo del Ponchito. Andina Motors es Hyundai en Ambato, Riobamba y Latacunga. Cooperativa de Ahorro y Crédito, Ecuafuturo. Ecuafuturo, cooperativa de ahorro y crédito. Estamos en Ambato, Quito, Salcedo y ahora también en Riobamba. Le damos la cordial bienvenida a Speed Internet. Cero costo de instalación, más estable, mucho más veloz. Alta tecnología, 100% fibra óptica. Recibe descuentos. Más información al 099-450-5050. En Internet solo Speedy es Speedy. En el tecnológico Duplaxis juntos formamos tu futuro. Título de tercer nivel en 2 años, modalidad a distancia y en línea. Tecnológico Duplaxis, donde aprende haciendo. Informa importador Altamirano es Impal Diesel, los especialistas en repuestos a diésel. Falta que estudie en la Universidad Autónoma de los Andes, Uniandes. Patricio Freire Molina. Muy bien, gracias Daniel. Aquí está el duelo de un Azuayo y un Lojano. En la banca de Muchurruna está el Lojano Cumbicus. En la banca de el Libertad, en cambio, el cuencano o Azuayo, Paul Vélez. Desde atrás viene moviendo la pelota la representación de Libertad, Cristian Enciso. Libertad que ha vuelto a darle movimiento en Loja, en el estadio Reina del Cisne. Iba por la izquierda, Dixon que cae, marcaba el hombre de Muchurruna. La pelota salió, ¿hay falta o no hay falta? O solo lateral, Diego Sánchez. Me parece que cobra falta finalmente, aunque también creo que hay teatro por parte del jugador Dixon Vera, por parte de Libertad. Acá lo juzgó de buena forma
en una acción en donde Monaga quiso sorprender, no hubo el contacto y tampoco hay el contacto allá en la zona derecha, por eso saque de manos para Muchurruna. Está informando Radio Centro, la número uno en deportes, la radio de toda la vida. Un abrazo enorme para don Luis Alberto Gamboa Tello. Nos levantamos hoy con la música ecuatoriana, con la música mexicana. En la derecha estaba Wagner Delgado, sacó el centro Wagner, pero ya lamentablemente la pelota salió de la cancha. El saque de goles para Libertad, Issste, ahora Universitario, Diego Sánchez. Pero ahí sí le voy a corregir, no es la número uno en deportes. No es solamente en deportes, en noticias, en música, en deportes. Exacto. La número uno en todo el país, Radio Centro. Radio Centro, la radio de toda la vida. Viene Chillambo, Chillambo, saca ventaja Chillambo. ¿Hubo el alón o no del brazo por parte de Sergio González? El árbitro determina falta que estudia en la Universidad Autónoma de los Andes, Uniandes. Informa Radio Centro, qué jugada, qué potencia. Don Feng es el camión y Mavesa es el respaldo. Cuenta con la gama más completa de camiones al mejor precio del mercado. Te esperamos en tu agencia más cercana a nivel nacional. Las utilidades son el camino a cumplir tu sueño. Indias verás una seguridad y solvencia de Muchurruna. Calificación a más desde $200 en adelante con el mejor interés y rendimiento a nivel nacional en todas nuestras oficinas. Haz que tu dinero trabaje por ti. Venga Muchurruna Cooperativa y Ahorro y Crédito. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Informa Andina Motors, que es Hyundai en el centro del país, Ambato, Riobamba y Latacunga. Muy bien, Daniel. Tiro libre para la representación de Libertad. Vamos al minuto 12 ya. 12 minutos, primer tiempo. Esto sigue 0-0. El gol todavía no se hace presente en Echaleche, en el sector de Aspachaca. Puente de palos, dice el abogado Luis Alfonso Chango. Hay falta, ahora sí existió la falta, el tiro libre para el conjunto de Muchurruna en la primera parte. Sombría la mañana, o sí, la tarde ya. Y el fútbol está triste, la verdad, porque usted bien lo dice, 12 minutos, y en 12 minutos Sergio González no ha tocado el esférico, no ha tocado el balón. Y no le voy a caer a Sergio González, sino al fútbol de Muchurruna. No hay creación, no aparece Delgado, no aparece las sociedades acá en izquierda, no aparece por derecha Jimmy Evans, no hay esa conexión que se necesita, defensa-ataque, para activar al punta. Muchurruna solamente tratando de ordenarse en la parte de atrás y pare de contar. Uy, ¿ahora qué hizo? ¿Qué hizo Giancarlo Estacio? Que intentaba darle orden en la mitad de la cancha, saca el pase, pero totalmente desmedido, se va bien arriba de la humanidad de José Monaga, porque entiendo que era para él la habilitación. Pero ahí está confirmando lo que decimos, no hay la conexión. Quiso hacer un pase largo, pero muy desmedido ahí el jugador Giancarlos Estacio. Entonces no hay fútbol de creación por parte del Muchurruna. El partido es aburrido, el partido no tiene emociones por parte del local y tampoco del visitante. Un compromiso, o mejor dicho, un partido que no tiene ni pies ni cabeza hasta el momento. Contragolpea Libertad, intentaba Dixon Arroyo, Dixon Vera más bien. Me acordé del volante que salió de Melec. Entra por la derecha, aparecía Giancarlo Estacio, interviene Marco Montaño. Montaño, el pase largo, atención, allá va Wagner Delgado, que se ha cambiado de lado. Entra Wagner, Wagner Delgado con la pelota, recibe, lleva y Jimmy Evans solicita, centro arriba, se le va larga la pelota a Sergio González y todo se le va. Trata de aplaudir por allí José Monaga. Ganamos, creo, el tiro de esquina. Efectivamente, es tiro de esquina. San Francisco Limitada, porque somos un equipo Miracol, centro de medicina deportiva y terapia del dolor. Es el primero del partido, primero para el Muchurruna. Ahí está Wagner Delgado, el que generó fútbol por la zona derecha, ahora en izquierda para levantar ese tiro desde los 90 grados. Juegue bonito, juegue feo, pero haga gol. Hagan goles desde la izquierda. Wagner Delgado se apresta, señoras y señores. Información de Radio Centro, la radio de toda la vida, desde Echaleche, en el torneo ecuatoriano de fútbol Serie A. Centro, pelota que se iba al primer palo. Saque de gol ahora. Saque de arco para la representación de Libertad. Está informando Aurum. Estética dental, los expertos en implantología y estética dental. Crea tu propia historia en Universidad Indoamérica. Matrículas abiertas en sus modalidades presencial, semipresencial, a distancia y posgrado. Más información: www.indoamerica.edu.c. Contamos con centros de información en todo el país. Universidad Indoamérica, crea tu propia historia. Poer, la supercabreta del 2024.
24 a gasolina y diésel con la garantía de Ambacar. Poder más elegancia, más estilo. Igual, poder de Grey Wall. Falta que estudie en la Universidad Autónoma de los Andes, Uniandes. Que no le falte ahorrar en Copisag, un producto de Cooperativa SAG. Primeros desde 1982. Wilter, ahí Ovi se escapaba. Wilter, no lo permite. Cerraba Darío Pazmiño. Pelota en la izquierda. Ahora se les fue, se le va el balón, el lateral le pertenece a la representación de Libertad. Y a 15 minutos del primer tiempo, Diego Sánchez en Radio Centro. Destacar en Libertad lo de Darío Pazmiño, que se multiplica, que es un hombre que está tratando de abastecer y también en la marca, cerrando muy bien en esa última acción a Wilter Ayoví, que acarreaba el esférico. Naula está, Dixon Vera, ataca por la izquierda, Dixon Vera, busca a Daniel Poroso. Vera levanta el centro, Naula con el pecho amortiguado. Viene el remate, demasiado débil del Gato Garcés. Pelota de Muchurruna por izquierda, Wagner Delgado le tocaba a Wilter Ayoví. Wagner Delgado adelanta por la izquierda, Sergio González entra, va González sigue el rebote, no aprovechó Wagner, salida y escapada por el lado derecho, aproximación, era Cristian Enciso ahora con Chillambo levanta la pelota para las espaldas de Darwin Quilumba, está esperando ese balón a Donis Pavón y atrapa la seguridad de Ecuafuturo. Ecuafuturo, cooperativa de ahorro y crédito. El crédito de $10,000 sin base y sin garante. Ahora también estamos en Riobamba. Tu salud oral en las mejores manos. Aurum Estética Dental, Tomografía, Rayos X. Elaboramos y personalizamos tus prótesis dentales con tecnología CAD/CAM. Prótesis terminadas en una hora. Doctor Javier Ochoa, especialista en implantología y estética dental. Aurum en la Víctor Hugo entre Manuelita Sáenz y Aguirre Malta. Con una maestría de Uniandes, profundiza tu formación académica en el dominio del conocimiento técnico y práctico. Estudia en las modalidades presencial y en línea. Información, admisión @uniandes.edu.ec. Elige una maestría. Uniandes, tu mejor decisión. Informa Radio Centro para CR Satelital. Dígame el tiempo, Patricio Frey de Molina. Con todo gusto, 17 minutos del primer tiempo. 17 minutos, primera parte de un juego inexacto, de falta de cálculo, de poquísima iniciativa. De pocas ideas, la verdad, de un juego inconexo. No hay esa vía de acceso para los volantes de llegada, para los creativos. No, Bruno Tenis quiere levantar la cabeza, levantar un buen cambio de frente, pero lo hace totalmente desmedido. Anteriormente, el jugador Giancarlo Estacio también en la misma acción, desmedidos los pases que proyectan. Y hay que recordar que ellos son los encargados en iniciar el fútbol de Muchurruna. Allá está, tiro libre. Giancarlo Estacio, lanzamiento libre. Ahorre con Cusquihuasi, Kumotai, las mejores llantas. Está efectivamente llamado Gian Estacio. Le veo que tiene el deseo, pero no le sale. No le sale nada hasta ahora. Va Estacio. El árbitro autoriza, centra Estacio, pelota que llega al corazón del área, no alcanza a cabecear Sergio González, marca Libertad, se produce la falta y va a haber tiro libre para Libertad, otro arribo que tampoco produce nada. Nadie ganó arriba por más que llegaba Quilumba, llegaba Rivero y también Sergio González, que toca una vez el balón, una vez, quiso hacer un pase, ni eso le salió a Sergio González. Hasta creo que la mala fortuna para el jugador, que no le sale absolutamente nada en Muchurruna en la temporada 2023. Está informando Tecnológico Edupraxis, prepárate para ser el futuro que sueñas. Matrículas abiertas, estudio jurídico Pérez Abogados, la mejor defensa técnica, jurídica y profesional. Baterías Kaiser, la campeona de las baterías. Yo vuelo con Speed Internet, fibra óptica, el internet más rápido del mundo. Se defiende el cuadro del Ponchito, llegaba con el brazo por delante a cometer la falta. Enciso comete falta, que estudia en la Universidad Autónoma de los Andes. Informa Cooperativa de Ahorro y Crédito. Cusquihuasi, invierte tus utilidades, tú puedes ser el ganador de la camioneta Jack T6 2023. Reclama un boleto por incremento en ahorros, certificados de aportación, apertura de cuenta, inversiones, actualización de datos, sorteo el viernes 23 de junio. Unidos somos fuertes. Cooperativa de Ahorro y Crédito Cusquihuasi. El mañana necesita
necesita de líderes como tú. Sé parte Tecnológico Universitario España ISTE, 40 años a la vanguardia de la educación, nueva oferta académica en carreras de la salud, laboratorio clínico, enfermería, rehabilitación física, fisioterapia, desarrollo infantil integral. Hoy decide ser ISTE. Va por la izquierda, ataca la representación de Libertad, Roberto el Gato Garcés, mete la pelota, entra, atención, está Dixon Vera, Dixon Vera. Y estaba el cierre oportunísimo para impedir ese arribo. La pelota se va al tiro de esquina. San Francisco limitada porque somos un equipo Miracol, Centro de Medicina Deportiva y Terapia del Dolor. Es el segundo del partido, primero para Libertad, pero todo inicia de una mala entrega de Facundo Rivero acá en tres cuartos de cancha. No puede hacer un pase, a dos metros no puede hacer un pase, y ahí empieza el ataque de este Libertad, que también tiene jugadores punzantes. Llegaba Roberto el Gato Garcés y le quitaron el caramelo de la boca. Va desde la izquierda Vera para levantar el centro. Dixon Vera. Se están formando prácticamente una, ¿cómo diríamos? Un grupo. Están encolumnados, que se abrazan, que se alan, abuso de confianza, en fin. Tiro de esquina para la representación de Libertad. Estamos jugando ya 20 minutos del primer tiempo. Minuto 20. Esto está 0-0. Marcador Guaitambos Tours, clase en el transporte, puerta a puerta. Se agita el área que defiende el portero Adonis Pavón. Autoriza el árbitro desde la derecha. Movimientos que van y que vienen. Intenta de engancho. De gancho la quiso meter Jordan Chillambo. Le dio todo el tiempo para recostarse en el área, de espaldas al arco, y ponerle un gancho, y no le resultó Diego Sánchez. Pero le dejaron libre. Le dejaron libre al elemento de Libertad. Ahí, como el nombre lo indica, con toda la libertad del caso, trató de hacer una media tijera, pero no pudo el remate. Pero ¿cómo le dejan suelto al jugador? Se supone que todos están tomados en la marca, se supone que todos tienen al hombre en la referencia. Sin embargo, de aquello, ahí el elemento de Libertad totalmente sin ninguna marca llegó para el remate. Que no te falte ahorrar en Coffee Sag, un producto de Cooperativa Sag, pioneros desde 1982. Por izquierda, el que trepa, el que lleva la pelota es Facundo Rivero. Facundo Rivero, José Monaga, Monaga. Después está Bruno Telis, Monaga. Casi se le va a Wagner Delgado. Ya se le fue a Wagner Delgado. Lateral Poer. La super camioneta del 2024 con la garantía de Ambacar. Busca repuestos a diésel importador Altamirano Esimpal Diesel. Un stock completo en partes de motor, embrague, transmisión, suspensión, dirección. Importadora Altamirano, principal en Avenida Bolivariana y Convento San Agustín, frente al estadio Alterno. Sucursal Avenida El Rey y Teligote, en Quito, Galo Plaza y Bellavista. La SAC, la primera cooperativa indígena de Ecuador desde 1982, sirviendo a los productores, comerciantes e inversionistas del país. La SAC tiene el crédito que necesitas, la seguridad que tus ahorros requieren, la mejor tasa de interés para tus inversiones. Todo lo encuentras en Cooperativa SAC, una cooperativa pepísima. Informa Óptica Intrandina, para mirar las cosas como son. Miracol, el centro de medicina deportiva y terapia del dolor. Garcés, Federico Arbeláez, entra el colombiano, Arbeláez entra, quien está por la derecha, corre Chillambo, Chillambo llega, aparece Poroso, Daniel Poroso más bien, estaba para la cobertura, el cierre de Bruno Telis, lateral para el conjunto de Libertad, por allí mismo Daniel Poroso, Chillambo, este es Chillambo, Chillambo con la pelota, sigue Wagner Delgado que dejó de producir todo, centra Chillambo, de rebote se le llega para Sergio González, González, Delgado, está González, contragolpea la representación de Mucho Runa, Wilter Ayoví, está Ayoví, profundiza largo para Jimmy Evans, entra el nigeriano Jimmy Evans, el pase para gol, se resbala González, llega tarde, con marca además, Wagner Delgado. Intenta la representación de Muchurruna seguir atacando. Balón para Jimmy Evans. Centra Jimmy Evans. Y es demasiado largo, demasiado fuerte. La pelota ya es de Libertad. Diego Sánchez en Radio Centro. Y era un buen contragolpe. La transición rápida. La transición que pasa por el medio sector hacia el costado, en donde también aparecía Jimmy Evans. Y no pudo la habilitación. Bueno, de hecho, el pase era un poco retrasado. Y le toma contrapierna, que termina resbalándose.
Sergio González. Tercera pelota que topa González y ahora sí produjo una buena aproximación en el equipo del Muchurruna. José Monaga, otro intento. Monaga, pelota para Wagner Delgado. Sigue Wagner, existe marca para él. Wagner Delgado pisa la pelota, hace una personal. ¡Qué bien! Wagner Delgado sacó el centro fácilmente para las manos del portero Humberto Acevedo, que atrapa la seguridad de Muchurruna. Muchurruna, cooperativa de ahorro y crédito. Las utilidades inviértalas en Muchurruna. Estamos en todo el Ecuador. Pide la mejor baterías Kaiser. Más garantía, más tecnología, más economía, más calidad, más duración, más rendimiento. La campeona de las baterías. Estudio Jurídico Pérez y Abogados. La mejor defensa integral en todo trámite. Instituciones públicas y privadas. Contamos con profesionales especialistas en lo jurídico. Litigio, mediación. Estudio Jurídico Pérez y Abogados. En la Marieta Veintimilla, frente al Mercado Central. Informa. Qué jugada, qué potencia. Don Feng es el camión. Y Mabez es el respaldo. Iste ahora universitario. Nueva oferta académica en carreras de la salud. Jimmy Evans entra por ese lado, le hace retroceder a Evans. A continuación, el centro por parte de Marco Montaño. Tampoco progresa. Bruno Teles le pega de izquierda. Zácar Veláez intenta. Wilter Ayoví recuperó. Pelota que viene para Giancarlo Estacio. Estacio, el juego con Marco Montaño. Marco Montaño, más atrás todavía. Está Darwin Quilumba. Quilumba, pelota para Facundo Rivero. Rivero, Quilumba. Ahora se toca con una paciencia increíble. El juego para Jan Estacio. Quilumba, Quilumba que abre para la izquierda. Levantaba con el pecho, la recibe Wagner Delgado. Entregó a Facundo Rivero. Rivero, Bruno Telis. Bruno Telis, largo. Entra Monaga. Monaga intenta el pase para gol. No, señor. Enciso finalmente para evacuar desde el fondo. Es lateral para Muchurruna, Diego. Buena llegada por parte de Muchurruna con Rivero. Después el jugador Bruno Telis, que está en el centro pidiendo el esférico para abastecer. Ahora lo hizo bien el uruguayo Bruno Telis. El pase proyectado para Monaga, y Monaga es el jugador que se equivoca al momento de la habilitación. Buena tejida del Muchurruna, mala la resolución en la última línea. Las nubes grises se han retirado, el sol vuelve a hacerse presente en este escenario deportivo. Marco Montaño, va Montaño, el juego para Ayoví, le pega Ayoví. Ayoví le pega de derecha, pelota por la raya final. Intentó el cuadro del Ponchito, que va buscando el gol, Diego Sánchez. Bueno, Muchurruna ha ido hacia adelante y eso es destacado en el equipo del Ponchito. Ya se juega solamente en la cancha de Libertad. No es tan profundo, no es tan peligroso, no es tan constante, pero pasa adelante el Muchurruna. Ahora por derecha con Marco Montaño tocando para Wilter Ayoví, y este que resuelve con un disparo que se va totalmente desviado, Pato. Avanza como avanza Universidad Indoamérica, creando su propia historia. ¡Qué jugada, qué potencia! Don Feng es el camión y Mabez el respaldo. Otro ataque, pelota de Monaga. Esta Monaga retrocedió. Facundo Rivero, Rivero. Está Darwin Quilumba. Quilumba con la pelota, Quilumba con el cuero, amaga Quilumba. Bruno Telis casi se le va, Naula se atravesó, está para corregir Facundo Rivero. Quilumba, Quilumba ante la presencia de Dixon Vera. Largo el pelotazo, la pelota es de Cristian Enciso en el fondo, permite que la recoja el portero Humberto Acevedo. La seguridad de la cooperativa Ecuafuturo. Ecuafuturo, ahora también estamos en Riobamba. El crédito de $10,000 sin base y sin grande. Guaitambos Tours hacen el transporte puerta a puerta. Transporte ejecutivo turístico de negocios Guaitambos Tours. La calidad se impone. Wagner Delgado insiste, machaca, centro arriba. El cuadro del Ponchito va sacando Cristian Enciso. Pelota en la mitad de la cancha con Facundo Rivero. Facundo Rivero, toque cortito. Bruno Telis, está el uruguayo. Bruno Telis, el hombre de la trenza. Bruno Telis, del moño más bien. Bruno, Giancarlo Estacio se inclina por la izquierda. Va Estacio, Estacio invita a participar a José Monaga. Centra Monaga, ya está apareciendo Federico Arbeláez de cabeza, aunque sea contra el piso, agachado. La pelota lo tiene Muchurruna. Dispara Marco Montaño. Entra Jimmy Evans. Me parece que es tiro de esquina. Sí, señor, es tiro de esquina. San Francisco Limitada, porque somos un equipo. Miracol, centro de medicina deportiva y terapia del dolor. Es el tercero del partido, el segundo para Muchurruna. Buena llegada por parte del equipo del Ponchito, ahí por la zona derecha con Marco Montaño, que decide rematar. Abastezca, habilite, toque el balón, por favor, Marco Montaño. Y bueno, ya se pudo conseguir ese tiro de esquina. Wagner Delgado al cobro. Bueno, el gol se acerca. Anunciamiento del gol. Montaño que centra, varios se levantan de cabeza. Adentro, gol.
golazo. El número 33 marca golazo, golazo. Rivero, Telis, Telis Rivero, y hasta que la pelota entró, lo había dicho, y con Diego Sánchez veníamos anunciando, el gol está por llegar, y hasta que llegó esto, en el minuto 29 de la parte número 1, y el cuadro del Ponchito pasa a ganar 1-0, Diego Sánchez en Radio Centro. La radio de toda la vida, y cuando Buchurruna fue hacia adelante, era más ya, en el fútbol ofensivo, claro, no con tanta precisión, pero era más porque proponía, porque iba a buscar el resultado en ese tiro de esquina. Llega la acción de la alegría, la acción del gol, porque es Wagner Delgado quien levanta desde el vértice de los 90 grados el centro pasado, el centro sobrado para que aparezca el back central, el número 28, me refiero a Facundo Rivero, el primer cabezazo, el cabezazo al corazón del área, casi a la altura del manchón penal, y ahí sorprendiendo a todos de cabeza también Bruno Telis, el uruguayo, para rematar, para cruzar ese balón. Nada tiene que hacer Humberto Acevedo, doble cabezazo en el área, primero Rivero y después Bruno Telis, y se marca la primera del Ponchito. Al minuto 29 está ganando 1-0 Buchurruna acá en Echaleche. 30 minutos, señores, del primer tiempo. Buchurruna gana 1-0. Daniel Flores Páez, pida la mejor. Baterías Kaiser, la campeona de las baterías, señal para CR satelital. En óptica Intrantina tenemos las mejores lunas con filtro azul para protección de computadoras. Crédito para instituciones. Óptica Intrantina en Ambato Martínez y Juan Benigno Vera. En Riobamba, calle La Rea, entre 10 de agosto y Guayaquil. En Textiles Ramos, su distribuidora textil a otro nivel. Telas nacionales importadas, rígidas y estrés, variedad de tela, jean, gabardina. Además, insumos para la confección de prendas de vestir. Textiles Ramos en Perigueo, calle Antonio Clavijo y Juan de Velasco. Atención, de 8 de la mañana hasta las 18 horas, Textiles Ramos. Atención, calidad y garantía a otro nivel. Avanza como avanza la Universidad de Indoamérica, creando tu propia historia. Qué jugada, qué potencia, Don Feng es el camión. Y Mavesa es el respaldo. El marcador de importador Altamirano es Impal Diesel. Los especialistas en repuestos a diésel. Uno tiene el Ponchito, cero tiene Libertad. Patricio Prey de Molina. Muy bien, Daniel, muy bien. Hay tarjeta amarilla, Diego Sánchez. Para Pedro Larrea, se exceden los reclamos. Ahí hay una falta en contra de Wagner Delgado. La falta no da para amarilla, pero después los reclamos del jugador, del capitán Pedro Larrea, es pintado de amarillo. Acá en Echaleche, primer amonestado, Pato. Bueno, está cambiando todo para bien. Ha cambiado el juego de Buchurruna y ha cambiado el clima. El sol se hace presente y brilla con mucha intensidad después que tuvimos amenaza de lluvia. Es un sol bastante, bastante fuerte el que estamos recibiendo acá en Echaleche, aunque claro, nosotros estamos en la cabina. Tiro libre, se va a cobrar el lanzamiento libre para el cuadro del Ponchito, levanta Delgado, aparece con los puños el arquero Acevedo para enviar fuera de la cancha, a convertirse en saque lateral Poer, la super camioneta óptica Interandina. Para mirar las cosas como son, está informando Textiles Ramos. Atención, calidad y garantía a otro nivel. Vamos a ver desde la derecha, Marco Montaño, minuto 32, ya 33 de este primer tiempo. Va ganando Buchurruna 1-0. Marcador Guaitambo Tours, clase en el transporte importador Altamirano. Es Impal Diesel, especialistas en repuestos a diésel. En la derecha está trabajando Darwin Quilumba, levanta para Jimmy Evans. Jimmy Evans, y ahora se golpearon, me parece que se sujetaron de parte y parte, Arbeláez con Evans, el nigeriano y el colombiano. Me parece que se equivoca el juez de línea, porque él marca la falta en contra del de Libertad. Me parece que hay un contacto primero en contra de Jimmy Evans, que no advierte el juez de línea, tampoco el árbitro central. Es bueno el resultado, desde el resultado, a raíz de aquello hay que trabajar el partido, hay que mantener el balón. Reitero, no hay tanta profundidad.
profundidad no hay tanta llegada. No es que Mushurruna es incisivo, una, dos, tres, y le convierten en figura a Humberto Acevedo. No, para nada, es un partido con mucha quietud en el medio sector, pero lo positivo del Mushurruna es que tiene el balón, Pato. Gana el equipo de Giovanni Cumbicus. La pelota está en los brazos de Adonis Pavón. Va a poner en movimiento Adonis Pavón, arquero del cuadro del Ponchito. Se le acercan los hombres de Libertad. Va a poner de manifiesto. La rodó la pelota, ahora lo saca con la pierna derecha, palanca derecha, largo, se le va sobrada a Sergio González. Estaba en la cobertura Larrea, habilitó por la derecha. Entra Evans, esta es la segunda conquista. Evans que habilita, quien aparece en el costado izquierdo, lejos está Sergio González. El balón sale de la cancha para convertirse en lateral o tiro de esquina. Me parece que es lateral, Diego Sánchez. Lateral. Esquina. Esquina, esquina es y va Wilter Ayoví al cobro. Ahora, bien la transición con toda la calma que puede tener este partido, pero bien la transición, ha mejorado en el pase Mushurruna, el pase es más seguro por parte del Ponchito y ahí se puede sacar mayor ventaja en la creación de fútbol. Patricio Freire Molina. En Radio Centro, la radio de toda la vida, Wilter Ayoví para la ejecución. Ayoví se apresta, Wagner Delgado cerquita, Ayoví va a centrar, va templado, aparecía metiendo la cabeza, estaba metiendo la cabeza, Yardeli Rodríguez, es otro tiro de esquina. San Francisco Limitada, porque somos un equipo Miracol, centro de medicina y terapia del dolor. Es el quinto del partido, el cuarto para el Mushurruna, que arrincona a su rival, y esto es muy positivo para el fútbol del Ponchito. Ayoví apretadísimo, Acevedo, está ubicando los dos brazos juntos, pelota que llega para Adonis Pavón. Adonis Pavón por allí mismo sigue la exigencia, intenta hacerse la personal, cae Sergio González, Jimmy Evans, Evans, pero ya salió la pelota, ya salió el balón. El lateral es para Libertad, saque lateral Poer, la super camioneta lo encuentra en Ambacar, óptica Interandina. Para mirar las cosas como son, óptica Interandina. Ramírez va por la derecha, filtra el pase para Valencia, el rival le comete una tremenda falta que visite Miracol, centro de medicina deportiva y terapia del dolor, la recuperación física a otro nivel, tratamientos en fisioterapia, ostopedia, la mejor tecnología, masaje relajante, reductores y estimulación temprana. Miracol en la Rodrigo Pachano y el Carrizo frente al parque infantil. Ecuafuturo Cooperativa de Ahorro y Crédito, el crédito de $10,000 sin base y sin gante para lo que necesites. Seguimos creciendo, Ecuafuturo Ambato, Quito, Salcedo, y ahora también en Riobamba. Ecuafuturo, proyectando un futuro mejor. Falta que estudie en la Universidad Autónoma de los Andes, que no le falte ahorrar en Cofisag, el producto de Cooperativa SAC, pioneros desde 1982. Pedro Larrea le comprometió, Federico Arbeláez no le dieron ni siquiera el espacio suficiente, lateral para el cuadro del Ponchito, tres le cerraron y escapando un cuarto inclusive. ¿Qué va a poder hacer el Arbeláez, por más bueno que sea? Absolutamente nada, y eso es producto de la presión del Mushurruna, producto de que trata de cerrar los espacios. Es por eso que Libertad no ha tenido tanto, la número 5, sobre todo en estos últimos 15 minutos aproximadamente, en donde Libertad perdió totalmente el balón y por ende perdió el norte para crear fútbol hacia arriba. Muy bien, ha sido cuestión de tiempo. Pelota que viene para Facundo Rivero. Rivero, la conexión se produce. José Monaga, va Monaga, le taparon prácticamente el acceso. Giancarlos Estacio. Estacio cae, queda en el piso. Wagner Delgado. Estacio sigue fabricando acciones. Pelota que va para Marco Montaño. Marco Montaño, nuevamente para Gian Estacio. Entra en la jugada. Estacio, pelota para Bruno Telis. Más por la derecha. Wilter Ayoví, centra Ayoví. Se le va a Sergio González. No alcanza a llegar a la cita con exactitud. Pelota que viene con Roberto el Gato Garcés, le pasaba a Larrea, el Gato Garcés, cae Larrea, sigue Larrea, intentó reponerse, pero ya se marca la falta que ahorre y que estudie en la Universidad Autónoma de los Andes, falta que ahorre en Cofisag, un producto de Cooperativa SAC, pioneros desde 1982, está informando Aurum. Estética Dental, los especialistas en implantología y estética dental, ISTE, ahora universitario, nueva oferta académica en carreras de la salud, Kumho Tair, en Comercial Cisneros, por la compra de 4 llantas en todas las marcas, usted recibe descuentos espectaculares. Kumho Tair, las llantas que recorre más kilómetros en Comercial Cisneros.
Ingenieros, Avenida Bolivariana, junto a la línea férrea. El gran I-10 de Andina Motors, el auto deportivo de Hyundai, ágil, dinámico, cómodo, juvenil, que te cautivará y te llevará a todo lado. Encuéntralo solo en Andina Motors, que es Hyundai, en el centro del país, Ambato, Riobamba y Latacunga. Informa Speed Internet. Yo vuelo con Speed Internet fibra óptica, el internet más rápido de todo el Ecuador. Veo que sigue llegando la gente. Hay un señor que dejó el carro en el parqueadero. Va a ver solo el segundo tiempo cómo van las cosas, porque ya estamos en el minuto 39. Sí, señor. Ahí la tarjeta amarilla para José Monaga. Primer amonestado del Mushurruna. José Monaga amonestado. El balón ha salido de la cancha, tiro libre se marca, lanzamiento libre Kumotai, las mejores llantas que recorren más kilómetros en Comercial Cisneros, ahorre en la cooperativa Cusquihuasi Limitada, unidos somos fuertes. Informa Speed Internet, el internet más rápido, más veloz, de alta tecnología, 100% fibra óptica, recibe el 20-25% en las primeras facturas, llama ahora 099-450-5050 en internet, solo Speedy es Speedy, en San Francisco Limitada. El crédito de $20,000 sin base y sin gante. Para lo que necesites, hazlo en línea ingresando a www.coaquiumediosanfra.com. Tenlo todo con San Francisco Limitada. Se levantó Darío Pazmiño. Vamos al tiro libre. Jordan Chillambo, el 23 desde la derecha para la ejecución. Y todos se ponen seguido la línea. Seguido la línea de las 18. Va a cobrar Chillambo, levanta Chillambo sobre el área, salta de manera espectacular el número 25, Marco Montaño, y envía al tiro de esquina San Francisco Limitada, porque somos un equipo Miracol, Centro de Medicina Deportiva y Terapia del Dolor. Es el sexto del partido, el segundo para Libertad, que ahora en estos últimos dos minutos ha hecho que el balón esté en los pies de cada uno de los jugadores y ha insistido en el fútbol hacia arriba. Va Dixon Vera, el jugador de Melec. No sé si le dieron la opción de compra a Libertad. Dixon Vera levanta el primer palo, la quiso peinar y reclama una mano. La quiso peinar Yardelli Rodríguez. La pelota vuelve a irse al tiro de esquina, Diego Sánchez. Es el séptimo del partido, el tercero para Libertad. Hay que sacar ese balón, hay que defender y rechazar ese esférico de las 18 yardas. Miracol, Centro de Medicina Deportiva y Terapia del Dolor. El mismo Dixon Vera ahora le levantó un poco más, aparece Adonis Pavón, la pelota en la derecha, intenta recuperar, hay falta sobre el hombre de Libertad, el balón sale de la cancha, pero el juez dice lateral para el equipo de Mushurruna. Me parece que no llega el balón, el jugador Bruno Tellis se barre, y claro, ante la barrida, entonces simplemente se deja caer nada más el jugador 14, me refiero a Darío Pazmiño, y el árbitro dice ni una más. Ni una más, no quiere que finja ninguna falta al elemento de Libertad. Duro este Darío Pazmiño. Va sacando la pelota, ya la tiene Wagner Delgado. Wagner Delgado, una nueva salida, largo. Atención para Jimmy Evans, está para confrontarlo Arbeláez. Jimmy Evans la levanta, entra por la izquierda. No permite el jugador Jordan Chillambo. Pelota que se va al tiro de esquina San Francisco Limitada, porque somos un equipo Miracol, Centro de Medicina Deportiva y Terapia del Dolor. Ahora para Mushurruna, Diego. Es el octavo del partido, el quinto para Mushurruna. El cobro, Jean Carlos Estacio, número 26. Va Jean Estacio, siempre lo ha hecho Wilter Ayoví, pero aquí es coordinada la cosa. Atención, Jean Carlos Estacio, va pidiendo pelota Wagner Delgado. Estamos cerca del cierre de esta primera parte, van minuto 42 de esta parte número 1. El centro al segundo palo, intenta de cabeza, no fue posible. Saque de arco, no llega Jimmy Evans, saque de gol para Libertad, Daniel Flores Páez. En el Tecnológico Duplexis juntos formamos tu futuro, título de tercer nivel en 2 años a distancia y en línea. Tecnológico Duplexis, donde aprende haciendo matrículas abiertas. Don Feng es el camión y Mavesa es el respaldo, el socio más confiable para tu negocio. Está en la gama de camiones Don Fen de Mavesa, al mejor precio del mercado. Visítanos en Mavesa Ambato, Avenida Indomérica, Panamericana Norte, y en la Avenida Bolivariana, kilómetro 5, a 100 metros del redondel de terremoto. Las utilidades inviértelas en Mushurruna, calificación a más desde $200 en adelante a nivel nacional. Venga cooperativa y ahorro y crédito Mushurruna, estamos en todo Ecuador. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Chillambo intentaba levantar esa pelota para Daniel Poroso, había empujón de Facundo Rivero, el árbitro, de eso no se percató. No advierte, sí, había un empujón leve, pero suficiente para desestabilizar al delantero que
trataba de correr al espacio. En libertad tiene el balón, pero a ratos no sabe qué hacer. Está con un solo volante de contención porque los otros están arriba. Me refiero a Pedro Larrea y a Pazmiño. Entonces, por ahí, por ese medio sector, no pasa el esférico de libertad. Wagner Delgado va vertical. Delgado, Monaga, centro débil por bajo, imposible. Pelota para Anderson Naula. Pide falta, recuperó, se perfila. Entra Giancarlo Estacio. Estacio, pelota para Wilter Ayoví. Aguanta marca Ayoví. Jimmy Evans devuelve Ayoví, que le pega mal Ayoví. Ayoví, qué mal Ayoví. En el momento de definir en la última jugada, la pelota sale laterales para Libertad, Diego Sánchez. Porque hizo todo bien Muchurruna desde la recuperación ahí, hombro con hombro contra Anderson Naula, que se va al piso. Él pide una falta, pero Osvaldo Contreras, el juez, dice que continúa la acción. Y en esa transición, con mucha precisión por parte del Muchurruna, llegando hasta la zona derecha, el centro es hacia atrás, casi como un centro de la muerte, pero Wilter Ayoví no le puede pegar, le da al viento Wilter Ayoví el 23. Anderson Naula, contragolpea de Libertad. Naula, atención, Monaga que no lo desampara, sigue Naula que toca, Darío Pazmiño, llegaba Chillambo, aparece para bastonear en el fondo, se mueve bien, saca correcto, Wagner Delgado, la pelota para Bruno Telis, a continuación por la izquierda, Sergio González, va González para Monaga, revienta Monaga, la salida larga, atención. Yardelli Rodríguez para la cobertura. Antes estaba Larrea, Pedro Larrea. Entrega Acevedo, que atrapa la seguridad de la cooperativa Ecuafuturo. Informan Dinamotos. Dinamotos es Hyundai en el centro del país, en Ambato, Riobamba y Latacunga. No. Señal para CR satelital. Crea tu propia historia en la Universidad de Indoamérica. Matrículas abiertas en su presencial, semipresencial, a distancia y posgrado. Más información www.indoamerica.edu.ce. Contamos con información en todo el Ecuador. Universidad de Indoamérica, crea tu propia historia. Poder, la supercabreta del 2024, con la garantía de Ambacar. Poder, más elegancia, más estilo, igual poder de Great Wall. Bueno, alguien me llamó, me dijeron aló, no sé de dónde salió esa voz. Tiempo completo, 45 minutos, dos más dice el árbitro, dos más vamos a jugar, y esto habrá terminado en la primera parte. En el primer tiempo va ganando Muchurruna 1-0 a la representación de Libertad, fecha 5, torneo Liga Pro. Y lo hace bien Muchurruna, poniendo autoridad hoy en el partido, teniendo el esférico, que es lo importante, y con la precisión que se corrigió, porque antes era un pase al vacío, un pase desmedido, un pase sin ningún rumbo, pero después de unos minutos corrigió y empieza a darle buen traslado al esférico. Conjunto de Muchurruna, que no se salta ninguna línea. El fútbol es pausado, pero con precisión del Muchurruna. José Monaga, la pelota para Wagner Delgado, va con marca. Wagner Delgado, pelota para Monaga. Monaga es que él esconde la triangulación. Atención, Monaga, vía marca. Chillambo sacó la pelota. Lateral para el representativo de Muchurruna. Informa Radio Centro, la número uno en deportes, en noticias, en música. Pelota que ha salido de la cancha, se va a mover, señoras y señores. Hay que entregarle la pelota a Monaga. Hemos entrado y en los adicionales quedan segundos. Esto va a terminar en hecha leche. Esto va a finalizar. El primer tiempo está por concluir en el Estadio Cooperativa de Ahorro y Crédito Muchurruna. Ayoví la pega. Ayoví tenía que cruzarse en el pecho de Enciso. Casi le revienta la caja torácica. La pelota sale de la cancha y se salva la representación de en Libertad, y esto se acabó, sí señor. Esto se acabó, final del primer tiempo. Qué cerquita estuvo en la parte final el segundo tanto, Diego. Una buena por parte de Sergio González, qué bien aguantó el balón de pecho, y después la habilitación para Wilter Ayoví. Hacia atrás el pase, y Ayoví también hizo lo justo, saca un remate antes que el balón toque el piso, y ahí estuvo Enciso, ahí estuvo el paraguayo para impedir. Qué buena jugada, la última jugada sobresalida por parte del Muchurruna que han hecho leche. Final del primer tiempo, señoras y señores, 1-0 para la representación de Libertad. Ya viene a los comentarios Diego Sánchez, antes Daniel Flores Páez en Radio Centro. La radio de toda vida, señal para CR satelital. Tu salud oral en las mejores manos. Aurum Estética Dental, Tomografía, Rayos X, elaboramos y personalizamos tus prótesis dentales con tecnología CAD-CAM, prótesis terminadas en una hora.
Doctor Javier Ochoa, especialista en implantología y estética dental. Aurum en la Vitoruga entre Manolita Sáenz y Aguilera Malta. Con una maestría de UNIAMDES profundizas tu formación académica en el dominio del conocimiento técnico y práctico. Estudia en las modalidades presencial y en línea. Formación. Más información, admisión @uniamdes.edu.es. Elige una maestría UNIAMDES, tu mejor decisión. En abril invierte tus utilidades en cooperativa y ahorro y crédito Cusquihuasi. Tú puedes ser el ganador de la camioneta Jack T6 2023. Reclama tu boleto por incremento en ahorros y certificados de aportación. Cooperativa y ahorro y crédito Cusquihuasi. Unidos somos fuertes. ISSSTE, ahora universitario, 40 años a la vanguardia de la educación. Nueva oferta académica en carreras de las salud más económicas del país. Rehabilitación física, laboratorio clínico, fisioterapia, desarrollo infantil integral, título de tercer nivel. Hoy decide ser ISSSTE Matriz en Ambato Bolívar, entre Castillo y Quito. Matrículas abiertas. Busca repuestos a diésel. Importador Altamirano es Impal Diésel. Los especialistas en repuestos a diésel, originales y alternos para camiones, buses, volquetas, camionetas. Importador Altamirano es Impal Diésel. 27 años de experiencia. Envíos a todo el país, principal en la Avenida Bolivariana y con San Agustín, esquina frente al Estadio Alterno. Sucursales Avenida del Rey y Teligote en Quito, Galo Plaza y Bellavista. SAC es la primera cooperativa indígena del Ecuador, desde 1982 sirviendo a los productores, comerciantes e inversionistas del país. La SAC tiene el crédito que necesitas, la seguridad que tus ahorros requieren, la mejor tasa de interés para tus inversiones. Todo lo encuentras en Cooperativa SAC, una cooperativa pepísima. Pide la mejor batería Kaiser, más tecnología, más economía, más calidad, más duración, más rendimiento, la campeona de las baterías. Avanza como avanza la Universidad de Indoamérica, creando tu propia historia. Qué jugada, qué potencia. Don Feng es el camión y Mavesa es el respaldo. Las utilidades, inviértalas en Mushurruna. Estamos en todo el Ecuador. ISSSTE, Tecnológico Universitario España, títulos de tercer nivel. Guaitambos Tours, clase en el transporte puerta a puerta. Servicio de encomienda 0998-978150. Importador Altamirano es Impal Diésel. Los especialistas en repuestos a diésel. Falta que estudie en la Universidad Autónoma de los Andes, UNIANDES. Que no le falte ahorrar en COFISAG, un producto de Cooperativa SAG, pioneros desde 1982. Aurum Estética Dental, los expertos en implantología y estética dental. Humotai, las llantas que recorren más kilómetros en Comercial Cisneros. Ahorra en Cooperativa Cusquihuasi. Unidos somos fuertes. Antiamotors es Hyundai en el centro del país, Ambato, Riobamba y Latacunga. ISSSTE, ahora universitario, nueva oferta académica en carreras de la salud. Cooperativa Ecuafuturo, crédito para lo que necesites sin base y sin garante. Textiles Ramos, atención, calidad y garantía a otro nivel. Poer, la supercamioneta del 2024 con la garantía de Ambacar. Óptica Intrandina, para mirar las cosas como son. En San Francisco Limitada somos un equipo. Miracol, el centro de medicina deportiva y terapia de el dolor. Tecnológico Dupraxis, prepárate para ser el futuro que sueñas. Estudio Jurídico Pérez y Abogados, la mejor defensa, técnica jurídica y profesional. Yo vuelo con Speed Internet Fibra Óptica, el internet más rápido del mundo. Final de los primeros 45 minutos de fútbol. Uno tiene el ponchito, cero tiene libertad. En Radio Centro y la CR satelital, así lo dice, lo comenta, lo analiza Diego Sánchez. El comentario justo y equilibrado en Radio Centro. Muchas gracias, mi estimado Daniel. Gracias a Carlos Silva también, que nos da una buena mano en el máster, el soporte para esta transmisión. Y bueno, a veces, cuando uno se observa que termina el partido, el primer tiempo, y también se ve los jugadores que se quedan preparando, se tiene una lectura de lo que el partido ha brindado en estos primeros 45 minutos. Una lectura más clara para ahondar en lo que se ha visto dentro del desenvolvimiento del partido. ¿Y por qué voy allá? Porque lo observo a Carlos Feroz calentando, lo observo a Elian Carabalí calentando, lo observo a Renny Sinisterra calentando. ¿Esto qué quiere decir? Que Mushurruna tuvo el balón, que Libertad no tuvo el esférico. Por eso le está preparando a Carlos Feroz, un hombre que maneja, un hombre que pide, un hombre que se muestra en el medio sector. ¿Para qué? Para ganar en fútbol, en volumen ofensivo. Ahí está la explicación de lo que pasó en la cancha. Mire,
Libertad prepara a uno para recuperar el esférico, porque con el esférico es con el instrumento que se puede realizar justamente la planificación durante la semana. Sin el balón es muy poco probable de que se haga lo que se ha puesto como plan para los 90 minutos, el examen final, el fin de semana. Ahora, esto da pie a nuestro comentario, a lo que decíamos durante el transcurso de este primer tiempo, que Muxurruna de a poco se fue adueñando, no solamente del balón, sino de la cancha, no solamente del esférico, sino de cada una de las acciones. Reiteremos entonces lo que habíamos destacado. No es un Muxurruna punzante, no es un Muxurruna que va constantemente a visitar la portería del señor Acevedo. No, para nada. Muxurruna es un equipo muy calmado, un equipo muy criterioso el día de hoy, con el balón en los pies, tratando de no equivocarse, tratando de corregir un error que era notorio en los primeros 20 minutos, puede ser, en donde Muxurruna recuperaba, pero había prisa para abastecer, había como que desesperación para llegar hacia arriba, para tratar de poner el un tanto que le dé la tranquilidad. Primero hay que hacer el pase, primero hay que hacer la jugada y después convertir el gol. Muxurruna quiso hacer el gol y después tratar de darle juego. No, paso a paso. Entonces entiende Muxurruna de que hay que administrar de mejor manera el balón y por ende el partido, por ende lo planificado, que se muestre dentro del campo de juego. Y empieza a corregir esa falencia que tenía Muxurruna. Para muestra, dos acciones, pero puntuales. La primera, la de Jean Carlos Estacio a la altura del minuto 9, en donde él tiene el balón, no tiene marca, no hay presión de Libertad, levanta la cabeza, un cambio de frente, desmedido. José Monaga era el posible hombre receptor, pero el balón le sobra por lo menos unos 5 metros sobre la cabeza de Monaga. Mal. Después, Telis, justamente lo mismo, en el medio sector, recuperando, multiplicándose para copar el espacio, toma la número 5, no hay marca, no hay presión, levanta la cabeza y el pase desmedido a Jimmy Evans, igual, 4 metros por encima de la cabeza del nigeriano. Ahí está la explicación de que se estaba desperdiciando el balón que estaba en los pies de cada uno del Ponchito. Luego lo hizo también Sergio González, que había salido, había presionado un balón, recuperaba, pero tocó muy rápido, sin ver dónde estaba el compañero. Tocó, se equivocó. Había desesperación, había ansiedad de que el balón llegue rápidamente a los de arriba, pero no había la precisión. Eso fue corrigiendo Muxurruna. Entonces dijo, nos calmamos, recuperamos el balón y el pase ya no era largo. El pase era corto para realizar justamente esos movimientos rápidos para que la transición sea rápida y precisa. Rápida y precisa. Entonces, recuperar el esférico ya no tenía el desperdicio de los primeros 20 minutos. Recuperar el esférico en Muxurruna daba a que se inicie el fútbol con los mismos intérpretes, con Estacio, con Bruno Telis, que ya empezaron a tocar, levantaron la cabeza y se dieron cuenta de que el fútbol es ahí, al hombre más cercano, para tratar de fabricar los espacios, y llegaban con jugadas, con triangulaciones, 1, 2, 3 pases consecutivos bien hechos y después el pase filtrado. Bien, con criterio, Muxurruna, eso tiene que hacer, tranquilizarse con el balón en los pies. La única forma y la forma más efectiva para tranquilizarse es teniendo el balón en los pies, y eso hizo Muxurruna. Claro, después el fútbol fue al son que quiso Muxurruna. Nunca puso el pie a fondo, la verdad, porque no trató de desesperarse, más bien con mucho criterio fue hacia adelante y le empujó a Libertad poco a poco en su propio arco. Le empujó a Libertad. Hubo momentos en donde el Muxurruna jugaba solamente en la cancha de Libertad. Incluso Quilumba, más
el jugador que le acompaña el Banco Central, me refiero a Facundo Rivero, estaban en el medio campo, en la bomba central. Eso quería decir que Muchurruna había ganado en la posición adelante y en la posesión, el esférico. Entonces, desde ahí empezó a jugar y a darle mejores ideas y mejores funciones a cada uno de los jugadores que estaban en el terreno. Funciones ya con criterio, yendo hacia adelante. Y sale el gol. El gol que no es una acción aislada, no. Es producto del toque y toque, es producto de ir hacia adelante, de tratar de buscar. Decíamos que Montaño tenía la opción de abrir la cancha. Bueno, no abrió la cancha en esa acción, en esa jugada. Saca un remate y el remate se va hasta la última línea, a la esquina. Y ahí viene la acción del gol. Muy bien preparada. Fútbol táctico. Balón a tierra. Eso es lo que se entrena. Y eso es lo que se perfecciona el último día antes de la concentración. Ese tipo de jugadas. Balón en el vértice de los 90 grados. El centro pasado incluso de las 5:50, acá a la zona zurda, en donde Facundo Rivero pivotea bien. Esa es la acción de Facundo Rivero. Eso se entrena, eso se repasa, no es producto de la casualidad. Llega Facundo sin marca y te pone con la cabeza un centro, un pase para Bruno Telis, que también remata de cabeza cruzándole a Humberto Acevedo, el portero, que no tuvo nada que hacer. Los dos llegan sin marca. Ojo, eso también se trabaja. El desmarcarse para sacar provecho, para sacar ventaja. Lo hizo bien Muchurruna. Y claro, después el equipo del Ponchito iba administrando este 1-0, que no es suficiente, ojo. Es 1-0 nada más. Faltan 45 minutos. Tenía que ir a buscar, así como lo hizo, el segundo tanto. No llegó, pero lo positivo es que Muchurruna, a través de sus jugadores, estaban siempre o casi siempre con la proyección ofensiva, con la proyección a buscar un segundo tanto, sin ser tan peligroso, sin ser tan claro, pero con el balón en los pies. Digo, claro, en la última línea o en el último remate, porque a ratos tiene el balón Muchurruna, pero no hay un referente ahí como 9. González no es 9. González no es 9, él es media punta, él es segundo delantero, como decían antes, delantero mentiroso, todo puede ser, pero no es 9, porque no referencia a los centrales, no está ahí, él sale constantemente a tratar de buscar el balón, tal vez será hasta fruto de la desesperación, porque al muchacho todo se le ha vuelto de espaldas. A raíz del primer partido hizo el gol, pero después todo se le ha vuelto de espaldas, incluso en el Monumental, en el último minuto. Entonces, a lo mejor por eso también él sale rápido y abandona la posición. Y a ratos no hay referente para dar un pase por parte de los volantes, de Evans, de Delgado o de los otros que llegan justamente con el balón en la proyección. Momentos nada más de libertad, claro, más con amor propio, ¿no? Más con insistencia por parte de los jugadores, sobre todo la experiencia de Pedro Larrea, de Roberto Garcés, para tratar de buscar el esférico, hacerse de la número 5 y tratar de proyectar uno o un par de pases más bien en la parte de arriba, en donde ha estado bien ubicada la defensa del Ponchito. Es el resumen del primer tiempo. Muchurruna impreciso en el arranque, después corrige aquello y dominó con el balón en los pies, con la jugada ofensiva, llegó el gol y siguió en la parte de arriba. No es que llegó el gol y se fue a defender, no. Siguió manteniendo el esférico y en la parte de arriba tratando de buscar un segundo tanto. Eso tiene que hacer en el segundo tiempo, buscar un segundo tanto que le dé la tranquilidad. Daniel Flores Páez, usted en Radio Centro. La radio de toda la vida presentó Estudio Jurídico Pérez y Abogados, la mejor defensa y asesoría integral en todo trámite. Instituciones públicas y privadas, contamos con profesionales especialistas en lo jurídico, litigio, mediación. Estudio Jurídico Pérez y Abogados, Marieta Veintimilla, frente al Mercado Central, Altos de
Comercial Pérez. Guaitambos Tours hacen el transporte puerta a puerta. Puntualidad, responsabilidad. Utilice nuestro servicio de encomiendas al 09-98-97-8150. Para mirar con claridad las jugadas, óptica intrandina. Te ofrecemos lentes de contacto Fresh más líquido y estuche por $17. Examen computarizado, más armazón, más dunas por $20. Además, armazones y gafas de las mejores marcas en óptica intrandina. En Ambato, Martínez y Juan Benigno Vera. En Riobamba, Calle Larrea, entre 10 de agosto y Guayaquil. En Textil Ramos, su distribuidora textil a otro nivel. Telas nacionales importadas, rígidas y estrés. Variedad de tela jean, gabardina. Además, insumos para la confección de prendas de vestir. Textil Ramos, la mejor atención y calidad en Perigueo. Calle Antonio Clavijo y Juan de Velasco, a 2 cuadras del Hospital Básico. Textil Ramos, atención, calidad y garantía a otro nivel. Allá se va el jugador para la derecha, pone pase para Valencia. Él le comete una tremenda falta. Falta que visite Miracol, el centro de medicina deportiva y terapia de el dolor. Los especialistas en fisioterapia y ortopedia, traumatología, dolores traumáticos, dolores crónicos. Miracol en la Rodrigo Pachano y el Carrizo, frente al Parque Infantil de Atocha. Realizamos convenios con ligas y clubes barriales. Ecuafuturo Cooperativa y Ahorro y Crédito. El crédito de $10,000 sin base y sin garante en 24 horas. Ecuafuturo en Ambato, Quito, Salcedo. Próximamente en Riobamba, Ecuafuturo, proyectando un futuro mejor. Kumho Tai, las llantas que recorren más kilómetros en Comercial Cisneros. Por la compra de 4 llantas usted recibe descuentos espectaculares. Además, en llantaje inflada con nitrógeno y balanceo, Kumho Tai en Comercial Cisneros, Avenida Bolivariana, junto a la línea férrea. Avanza como avanza la Universidad Indoamérica, creando tu propia historia. Diego Sánchez, 2 variantes en el equipo de Libertad. Salió el jugador Darío Pazmiño, el 14, a la cancha. Carlos Ferod, el número 7, y también salió Pedro Larrea, el 5, y en la cancha lo tenemos a Reni Sinisterra, el número 30, Daniel. Informa Radio Centro para CR Satelital. Arranca la parte complementaria con baterías Kaiser. Más calidad, más duración, más rendimiento. Patricio Freire Molina. Muy amable, gracias, Daniel. Señoras y señores, esto comienza. Ya estamos en la parte complementaria. Reni Sinisterra, a este le quiso técnico universitario. A Reni Sinisterra, al que ha ingresado a la variante, con el número 30. Pelota que se le escapa de la cancha, 2 cambios. En cambio, Mushurruna no ha movido absolutamente nada. Cambia totalmente el esquema también, porque en el primer tiempo, Paul Vélez con 4-3-3. Ahora 4-4-2. Vuelve a lo típico, vuelve al génesis del fútbol. 2 volantes centrales, Roberto Garcés y también el jugador Carlos Ferot. Arriba para crear fútbol, por la una banda Dixon Vera, por la otra banda Anderson Naula, y 2 adelante. Pelota para Jimmy Evans. Entra el nigeriano, el número 7, Jimmy Evans. Evans con la pelota. Wilter Ayoví, a continuación por la derecha. Marco Montaño levanta el centro, pelota que cae en el área, no alcanza. Wagner Delgado va sacando Naula, pelota que lo recupera en la izquierda José Monaga. Vuelve a centrar Monaga, tampoco de cabeza. Sergio González siempre tras de los defensas y así imposible. Se marca la falta. Ahora hay falta sobre el hombre de Mushurruna. Va a haber tiro libre para el Libertad, Diego Sánchez. Es lo que decíamos, 2-9, ¿no es cierto? Él tiene que estar ahí por obligación, pero mire, usted se da cuenta, siempre tras de los defensas, nada, sí. En ningún momento quiere anticipar, llegar, tratar de él sobresalir, él estar ahí, por lo menos saltar a buscar ese esférico. No, él está ahí porque le obligan. Él no es 9, él es, para mí es media punta, para mí es un segundo delantero, la verdad, pero está ahí. 2 centros bien hechos, bien medidos, y ninguno por lo menos trató de llegar. Vamos jugando ya 2 minutos del segundo tiempo, va ganando Mushurruna 1-0, Delgado, le pega Delgado. Intenta depositarle, buen arribo, apareciendo por el lado izquierdo, le pega cruzado, pelota por la raya final, saque de gol para Libertad. Es una buena llegada de Delgado, de corte individual, la jugada, el regate hacia adentro para encontrarse con el mejor perfil y saca un remate cruzado, solamente así a vista, nada más, Humberto Acevedo, el portero colombiano, y por poco llega la segunda, Pato. Lateral para la representación de Mushurruna, está sentado en la cancha José Monaga, va a poner en actividad, aunque me parece le marcaron falta. Entonces estamos hablando de un tiro libre, falta que estudie en la Universidad Autónoma de los Andes, falta que ahorre en Coffee Sag, un producto de Cooperativa Sag, pioneros desde 1982. Aquí estamos a nombre de Andy
Rápida Motors, el gran Ilias, el auto deportivo de Hyundai, ágil, dinámico, cómodo, juvenil, que te cautivará. El auto más económico de todo el Ecuador, gran Ilias, solo en Andina Motors, que es Hyundai, en el centro del país, Ambato, Riobamba y Latacunga. En San Francisco, Limitada, solicita tu crédito, $20,000 sin base y sin gante para lo que necesites. Hazlo en línea, www.coa-mediosanfra.com. Monaga, pelota para Estacio, Estacio está en poder del balón, el cuadro del Ponchito, Bruno Telis, ahora Delgado, le retorna Bruno Telis, vuelve a participar, se juega en una sola cancha, Giancarlo Estacio, le dejó arrebatar, Reni Sinisterra recupera con falta, dijo el árbitro, está señalando con falta, va a haber tiro libre a Urum Estética Dental, Kumotai, las mejores llantas, falta que ahorre en Cusquihuasi Limitada. Pero le fue robando el esférico, la verdad que me queda la duda también de la falta, así como reclama el jugador Remy Sinisterra, de atrás le fue robando, pero lo hizo con un contacto previo, eso es lo que juzga Osvaldo Contreras. Muchurruna toca y toca, trata de gastar la número 5 y también desesperar al rival, cuidado. Cuidado, esos toques muy, muy serenos pueden también ser contraproducentes cuando el equipo de Libertad encuentre la presión. Facundo Rivero, pelota para Donis Pavón, está Pavón jugando con los pies, Pavón levanta esa pelota, salta de cabeza, Yardelli Rodríguez, el balón se le queda, pero ya se le va a José Monaga. Pretendía dominar, el lateral le pertenece al conjunto de Libertad, Daniel Flores Páez, pida la mejor. Baterías Kaiser, la campeona de las baterías, te damos la bienvenida a la mejor experiencia en navegación con Speed Internet, cero costo de instalación, más estable, más veloz, alta tecnología, 100% fibra óptica, contrata ahora al 099-450-5050, en Internet solo Speedy, es Speedy Internet, Don Feng es el camión, y Mavesa es el respaldo, el socio más confiable para tu negocio, está en la gama de camiones Don Feng de Mavesa, al mejor precio del mercado, avenida Indoamérica, Panamericana Norte, y en la avenida Bolivariana y Jaime Efraín Guevara, a 100 metros del redondel de terremoto, Patricio Freire Molina. Muy bien, Daniel, pelota en la mitad de la cancha, de cabeza, Cristian Enciso, el paraguayo, a continuación para Carlos Feroz, ex Macará, Feroz, proyecta arriba, Naula, le devuelve Naula, Feroz con la pelota, Feroz para Naula, Naula se movió mal, Facundo Rivera que saca, atención por el centro de la cancha, iba Bruno Telis, la pelota vuelve a recuperar el Gato Garcés para el conjunto de Libertad, para el cuadro visitante, entra por izquierda Dixon Vera, cierra, se barre bien, Marco Montaño, pelota en la derecha, Jimmy Evans, cuando había cobertura de Arbeláez sobre Evans, es un duelo que desde hace rato se produce en ese lado. Claro, es otro duelo, porque Evans es el volante de llegada, el volante que ahí trata de picar al espacio, pero ahí aguantó bien de espaldas, aguantó bien, sabiendo que Arbeláez venía en desventaja, porque la única opción era tocarle y convertir la falta. Eso es lo que produce Jimmy Evans y es una falta a favor del Ponchito. A ver, cambio Muchurruna, sale el 26, sale Jean Carlos Estacio a la cancha, Charles Vélez, posición por posición, seguramente estaba cansado o seguramente ya no le estaba dando el trato necesario, el trato planificado al balón en ese medio sector. Desde ahí, desde ese sector es desde donde tiene que nacer la jugada de un equipo de fútbol. ¿Para qué? Para proyectarse hacia arriba. Hay algunos jugadores que están en la banca y desconocemos las razones. Ya está Charles Vélez en acción, el centro arriba, aparece Enciso de cabeza, intenta recuperar Wilter Ayoví, no pudo con el pie, con la cabeza, sí, Rivero que abre, va Rivero, Monaga que entra, Monaga con la pelota, el balón se queda con Wagner Delgado, se mueve Telis, pelota por el centro de la cancha, aparece el primer balón por Charles Vélez, ubica inmediatamente a Rivero, ¿con quién toco? Rivero tiene que regresar, el juego está con Adonis Pavón, abre hacia la derecha, recepta inmediatamente Marco Montaño, extiende arriba, Wilter Ayoví va con marca, Ayoví sigue, Ayoví pone el cuerpo, Wilter Ayoví, habilita para Charles Vélez, profundiza, pase arriba para González, va González, Charles Vélez insiste, Charles Vélez va a centrar, la levanta, atención Evans, Jimmy Evans en nigeriano centra fácilmente para Acevedo atrapa la pelota y la seguridad de la cooperativa Ecofuturo, Diego Sánchez. Bien, el primer balón en proyección ofensiva por parte de Charles Vélez, él con criterio tocando el esférico, primero viendo la cancha y después con profundidad a Evans, que nuevamente hace un trabajo perfecto al aguantar, al girar y al sacar un centro, claro, el centro ya no fue tan
tan efectivo porque fue a las manos de Acevedo, pero buena jugada, buena construcción de Muchurruna. Avanza como avanza Universidad Indoamérica, creando su propia historia, la representación de Libertad. Trabaja por la derecha, centro arriba, Naula de espaldas al arco, atención, se fabrica, dos le marcan, cae Naula, se levanta, cae Naula, continúa, ya está apareciendo Facundo Rivero para poner con firmeza, para sacar la pelota. Rivero, pierna izquierda, largo arriba, esperaba Yardelli Rodríguez, Yardelli, finalmente está el balón con Cristian Enciso, va pasando por el centro de la cancha para Carlos Feroz, ahora por la derecha el Gato Garcés, el Gato que abre, entregó para Sinisterra, va por la derecha, más bien era Yardelli Chillambo, Chillambo no alcanza a centrar, más bien impacta en el cuerpo de Monaga, la pelota se va de la cancha, el lateral sigue siendo para el cuadro visitante, va a mover Jordan Chillambo, el que marca a la derecha, ha sacado, aparece Vélez, le pone calma, Vélez le pone seguridad, pelota para Wagner Delgado, contragolpea Wilter Ayoví, atacan cuatro, defienden tres, Ayoví, Ayoví, pelota por la izquierda, cambia de pierna y se la pierde, se la pierde Sergio González. Esperar algo de González es algo imposible, Diego Sánchez. Y qué Sánchez. Buena jugada que hace Muchurruna, la transición rápida, precisa, ahí el pase, después saliendo la cancha, el centro preciso, pero González no, ya Cubico, llame a Guerreño, llame al otro, a Diego Ledesma, a alguien, llame para que ponga en esa posición y tratar de ver, de aprovechar justamente lo que está produciendo Muchurruna. Mal González, muy mal González. Ahora sí, no se compadecieron de Naulita. Le bajaron a Naula, dos le cerraron, queda Naula, el árbitro dice falta, hay tarjeta amarilla y luego roja. Claro, dos tarjetas amarillas para Monaga, uno más uno, dos, y por ende la roja, tarjeta roja, claro, le fue a cerrar, y le fue a cerrar utilizando ese recurso, recurso no válido, que es el foul. Llega desde atrás, le hace el foul, le frena a Naula, pero hay tarjeta amarilla, ¿por qué? Porque era en proyección, tenía el balón. Tenía también el arco de frente, el jugador Naula, ahí el cierre por parte de Monaga, tarjeta amarilla y roja, se va del campo de juego. Y no quiere irse el hombre de Muchurruna, se queda con 10 hombres el cuadro del Ponchito, nos apresamos al tiro libre, Aurum. Estética Dental, los expertos en implantología y estética dental, tu salud oral en las mejores manos, señoras y señores, informa Muchurruna, tus utilidades son el camino a cumplir tu sueño, inviértelas en Muchurruna, desde $200 en adelante, venga Muchurruna, cooperativa y ahorro y crédito, abogado Luis Alfonso Chanco, estamos en todo el Ecuador, crea tu propia historia, Universidad Indoamérica, matrículas abiertas en sus modalidades presencial, semipresencial a distancia y posgrado, más información www.indoamerica.edu.es. Contamos con centros de información en todo el país. Universidad Indoamérica, crea tu propia historia. Poder la supercamioneta del 2024 a gasolina y diésel con la garantía de Ambacar. Poder más elegancia, más estilo. Igual poder de Great Wall, Patricio Play de Molina. Muy bien, Daniel. Para mí que hubo otra tarjeta roja. Roja y amarilla. No sé si para Winter. ¿Para quién fue la...? No sé, porque ahí sacó una amarilla. Es que está amarilla. Reclamo, más reclamo, más reclamo. Tarjeta amarilla, primer reclamo. Sigue reclamando otra amarilla. Roja. Porque sacó una roja. La verdad, sacó una roja el árbitro Pazmiño. Y vamos a observar para quién. Monaga ya salió, el que recibió la, la roja hace rato. Pero estoy hablando de una segunda roja. Pero veo que todavía no sale de pronto el posible expulsado. ¿O es que el árbitro estaba solamente amenazando o intentando hacer una corrección? Muy bien. Nos aprestamos al tiro libre, Diego. O a lo mejor nos confundimos. Si ve la manilla de Poroso, que también es de color rojo. Tal vez esa mano estaba levantada, porque yo también vi un cartón de color rojo. Pero no, ninguno sale. Muy bien. Ninguno sale. Ninguno sale, solamente José Monaga, el hombre que ya está en la ducha, y se preparan dos variantes de Muchurruna, Ledesma el 9, delantero punta, y también Rodi Zambrano el número 5. Sí, 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 queremos un 9 de verdad, queremos un 9 que haga algo en ofensiva. Tiro libre Feroz, cuidado, que este le pega bien de pelota quieta, Feroz le va a pegar, pierna derecha, Feroz contra su ex equipo, impactó en la barrera, el rebote aprovecha, intenta meterlo, Cristian Enciso, cae el paraguayo, ya se marca una nueva falta, se marca falta esta vez sobre Federico Arbeláez,
Hay falta, que estudie en la Universidad Autónoma de los Andes, Uniandes. Falta, que no te falte ahorrar en COFI, SAG, un producto de Cooperativa SAG, pioneros desde 1982. Pato, va a ver la variante, se va el 23, Wilter Ayoví, ingresa el número 5, Rodi Zambrano, y se va por fin el 32, se va el jugador Sergio González, que no sabe ni ubicarse como 9, no sabe, no es 9. Busca otra posición para el hombre porque él no es 9. Sale Sergio González a la cancha. Diego Ledesma, el número 9. Esperemos que también en posición sea el número 9 que necesita mucho runa. Ahí las dos variantes del equipo del Ponchito. Tiene que recomponer atrás porque se va Monaga. Por eso Rodi Zambrano a la cancha. Y arriba tratará de mantener un hombre en punta para que el equipo de Libertad no se venga sabiéndose que es superior en número de jugadores. Tiene que liquidar en este segundo tiempo porque si no la situación se le puede complicar. Ya los tenemos en la cancha. Al Pepe Ledesma, número 9, y a Charles, al jugador Rodi Zambrano, que irá a trabajar en el lado izquierdo. Rodi Zambrano, los que han ingresado a la cancha, levanta esa pelota. Carlos Feroz intenta meter de cabeza Simisterra, pelota que se va para el fondo, el saque de goles pertenece a Mushurruna, Daniel Flores Páez, pida la mejor. Baterías Kaiser, la campeona de las baterías. Falta, que estudie en la Universidad Autónoma de los Andes, que no le falte ahorrar en Copisag, un producto de Cooperativa SAG, pioneros desde 1982. Óptica Intrandina, para mirar las cosas como son. Miracle, el centro de medicina deportiva y terapia del dolor, tu salud oral en las mejores manos. Aurum Estética Dental, tomografía, rayos X, elaboramos y personalizamos tus prótesis dentales con tecnología Calcán. Aurum en la Víctor Hugo entre Manuelita Sáenz y Aguilera Malta, Patricio Freire Molina. Gracias, Daniel. Sacaba esa pelota a Doris Pavón. Intervención por parte de Cristian Enciso en la mitad de la cancha. Cabecea Carlos Feroz, pelota arriba en la mitad del terreno. Ahora Marco Montaño acomoda su cuerpo para salir jugando. Iba pasando para el número 7, Evans, achica bien Federico Arbeláez, pelota que sale de la cancha. Más tarjetas, Diego. Tarjeta amarilla para Daniel Poroso, el número 25, le pegó sin balón al otro 25, pero de Mushurruna, a Marco Montaño. Una tarjeta también, en el tumulto, una tarjeta amarilla, gracias a Luis Miguel que nos asiste. Tarjeta amarilla para el jugador Charles Vélez de Mushurruna. Bueno, debe ser por reclamos indebidos. Avanza como avanza Universidad Indoamérica, creando su propia historia. ¡Qué jugada! ¡Qué potencia! Don Feng es el camión y Mavesa el respaldo. Informa Cooperativa Yahorro y Crédito Cusihuasi. Invierte tus utilidades, tú puedes ser el ganador de la camioneta Jack T6 2023. Reclama tu boleto. Incremento en ahorros, certificados, aportación, actualización de datos, sorteo viernes 23 de junio. Con una maestría en Uniandes profundizas tu formación académica en el dominio del conocimiento técnico y práctico. Estudia en las modalidades presencial y en línea. Información admisión arroba uniandes.edu.es. Elige una maestría. Uniandes es tu mejor decisión. Uno para Mushurruna, cero para la representación de Libertad. Marcador Guaitambos Tours, clase en el transporte puerta a puerta. Importador Altamirano es Impal Diesel, especialistas en repuestos a diésel. Va por la derecha el balón, Federico Arbeláez intentaba llegar a esa pelota. Enciso, le fue imposible. El lateral le pertenece a la representación de Mushurruna y ya vamos al minuto 16 del segundo tiempo, Diego. Mushurruna jugando 4-4-1 porque se ha quedado solamente arriba en referencia, ya no juega con media punta, ya por la expulsión tuvo que cambiar justamente y sacrificar a ese elemento que cumplía aquella función, me refiero a Wilter Ayoví. 4-4-1 es lo que está jugando Mushurruna ahora mismo. Un abrazo para Pato Junior, que está cumpliendo 20 años, que vive el cumpleañero. Y Mushurruna le quiero homenajear a Milton Galarza con una victoria, porque también está hoy cumpliendo años desde la derecha. Señoras y señores, se va a mover la pelota. Está enviando Marco Montaño, llegaba al área, no alcanza a conectar de cabeza. El nombre del Ponchito era el jugador Jimmy Evans. Ahora el tiro de esquina, San Francisco limitada, porque somos un equipo Miracle, centro de medicina deportiva y terapia del dolor. Es el noveno del partido para Mushurruna, el sexto, y va Wagner Delgado. Wagner Delgado al cobro. Me están preguntando cuántos años cumple Milton Galarza. ¿Tres veces 20? Yo creo que un poco más. Está cerca de los 70, creo. Desde la derecha va a mover. Ya está el Manaba, coloca la pelota. Wagner Delgado,
levanta sus dos brazos, Wagner Delgado, señal para la CRE, en la Perla del Pacífico, informa Radio Centro, la número uno, va, atención, ¿qué se espera? Ah, la variante, me parece que es Elian Carabalí, sí, el número 19, Elian Carabalí, está en la cancha, ahí se va Daniel Poroso, que previamente había visto el cartón preventivo, Pato. Centro arriba, el cabeceo estaba por parte del jugador Yardelli Rodríguez, insiste, centro arriba, la pelota viene, aparece para detener ese balón, Humberto Acevedo, atrapa la seguridad de la cooperativa Mushugruna Limitada, pelota en juego, largo para Anderson Naula, retrocede Anderson, se cruza bien, recoge Carlos Feroz, el ojano Feroz, intenta el cambio de frente, saca de cabeza, Rodi Zambrano, que ya está recuperado de su lesión, Cristian Enciso, pierna izquierda, entra, levanta más de lo debido, Dixon Vera, el árbitro le permitió, ya está, sigue, pisa la pelota, el Gato Garcés, habilita por la izquierda, el Gato Garcés, Dixon Vera, hace retroceder a todos, Dixon Vera se iba, estaba cerrando Darwin Quilumba, pelota que se le escapa de la cancha para convertirse en lateral a favor de Libertad, del equipo lojano, el cuadro visitante, el Gato Garcés para Carlos Feroz, pelota por la izquierda, va sacando desde el fondo, Marco Montaño, la pelota vuelve a irse, saque lateral, Poer. La supercampeonata del 2024, el mañana necesita de líderes como tú, se parte Tecnológico Universitario España, 40 años a la vanguardia de la educación, nueva oferta académica, en carreras de la salud, laboratorio clínico, enfermería, rehabilitación física, fisioterapia, desarrollo infantil integral, título de tercer nivel, hoy decide ser ISTE, matriz en Ambato y la Bolívar, entre Castillo y Quito, busca puestos a diésel, importador Altamirano es Impal Diésel, los especialistas en el stock completo de partes de motor, importador Altamirano, Impal Diésel, principal avenida Bolivariana, y convento San Agustín, sucursal Avenida El Rey y Teligote, en Quito, en la Galoplaza y Bellavista, informa Radio Centro para CR Satelital. Dígame el tiempo, Patricio Pereira Molina. Con todo gusto, 20 minutos del segundo tiempo, minuto 20. Informa tus utilidades, inviértelo en Mushurruna, ISTE Tecnológico Superior Universitario España. Va por izquierda, Dixon Vera, carga, atención en Libertad, Dixon Vera, Arbeláez, ya se le acabó la cancha, el saque de gol le pertenece a la representación de Mushurruna. Le quiero ver a este Diego Ledesma. Ha tenido minutos, sí, pero desde el vamos me parece que todavía no ha tenido la posibilidad. No, no todavía. Vamos a esperar seguramente los próximos encuentros. Vamos a ver, ojalá tenga hoy buen desempeño. Él se queda ahí entre los centrales. Lo veo también que lo llama en la banca al jugador Enzo Fernández, el número 11. Seguramente será por Jimmy Evans, digo, posición por posición. O tratará de cambiar en algo el sistema, pero lo más lógico es posición por posición. Saca Don Espavón, la pelota en juego, da un bote, no lo permite, aparecía con una suela, Cristian Enciso, responde bien, Marco Montaño, pelota por la derecha, se le va, el Gato Garcés se recuperó, sigue Garcés, continúa, Garcés pierde el contacto con la pelota, Charles Vélez adelanta, Vélez viene para el Pepe Ledesma, devuelve en la derecha, Ledesma está, atención, Vélez, entra Jimmy Evans, Jimmy con el balón, se frena Jimmy, le persigue Arbeláez, Jimmy saca el centro, pelota que viene. Y no alcanza Diego Ledesma a levantarse para conectar de cabeza. Le dice al árbitro que había falta y más bien hay tarjeta amarilla para el Pepe Ledesma. Me parece que hay un brazo en el rostro de Yardelli Rodríguez, por eso la tarjeta amarilla para Diego Ledesma. Pero él referencia, él está ahí, él se para en el manchón penal. Buen centro por parte de Jimmy Evans y fue la última acción. Se va Evans, el 7 se va Jimmings. En la cancha está ya Enzo Fernández, el número 11 en Mushurruna, volante fresco para darle creación y para darle balón a Diego Ledesma, el número 9. Le vamos a ver al Chimba Fernández, el 11, el argentino que ha entrado a la cancha. Se va el nigeriano para dar paso al argentino. Está levantando esa pelota Carlos Feroz, el balón en la derecha, alcanza, atención, Elian Carabalí, va Elian, recién egresado, Elian Carabalí, mueve para la mitad del terreno, Roberto el Gato Garcés, va a chocar, el que saca ventaja finalmente es Wagner Delgado, contragolpea Wagner Delgado, se escapa Wagner Delgado, quien asiste, el Chimba Fernández.
Hernández, se la jugaba el Chimba. Hay falta, va a haber tarjeta amarilla, Diego Sánchez. Es para tarjeta, porque estaba en proyección ofensiva el jugador Pane Delgado, y aparte va con los estoperoles al frente Jardelli Rodríguez, el hombre que tiene la tarjeta amarilla producto de una falta en aquella jugada. Estaba solo, habían tres elementos de Libertad, innecesaria la falta por parte de Jardelli para frenar, y por eso, bueno, tarjeta amarilla. Se vuelve un cotejo lento y bastante cortado. Y le conviene a Muchurruna porque está ganando el partido. Le conviene a Muchurruna, claro, en ese juego no quiere caer el equipo de Libertad. Estudio Jurídico Pérez Abogados, la mejor defensa técnica, jurídica y profesional. Textiles Ramos, atención, calidad y garantía a otro nivel, informa ISSSTE. Ahora Universitario, 40 años, nueva oferta académica en carreras de la salud. Desde atrás está recuperando Federico Arbeláez. Arbeláez, pierna izquierda. Arbeláez la levanta, intenta la conexión con el jugador Dixon Vera. También estaba Elian Carabalí, pelota en la derecha. Recuperó el Libertad en el fondo. El toque cortito entre Enciso y Arbeláez. Arbeláez viene para el Gato Garcés. El Gato Garcés, Dixon Vera. Dixon Vera se le va larga. Bruno Telis recupera para el conjunto de Muchurruna. El toque hacia atrás, aparece Adonis Pavón, el arquero. Adonis Pavón, Pavón con la pelota, minuto 24 de la parte final, centro arriba, salta de cabeza Cristian Enciso, el paraguayo, se defiende, balón que viene para Wagner Delgado, recupera Muchurruna, Delgado, Bruno Telis, Delgado sigue, Delgado se hace acompañar, Marco Montaño se frena, hace la pausa, se toma el tiempo, retrocede, pelota para Quilumba, Quilumba en su propio reducto, un poco más atrás, pelota para Adonis Pavón. Adonis Pavón piensa, se le acerca el número 30, Renny Sinisterra, juego hacia la derecha, va Quilumba, el imbabureño, Quilumba que la levanta con el abdomen, Enciso para salir jugando, se marca falta, va a haber tiro libre para Libertad. Daniel Flores Páez, pida la mejor. Baterías Kaiser, la campeona de las baterías. Y a señal para CRS Satelital. La SAGE es la primera cooperativa indígena del Ecuador desde 1982, sirviendo a los productores, comerciantes e inversionistas del país. La SAG tiene el crédito que necesitas, la seguridad que tus ahorros requieren y la mejor tasa de interés para tus inversiones. Todo lo encuentras en la SAG, una cooperativa pepísima. Estudio Jurídico Pérez y Abogados, la mejor defensa en temas civiles, laborales, administrativos, societario, penal, constitucional. Marieta de Veintimilla frente al Mercado Central. Segundo piso, altos de Comercial Pérez. Para mirar bien las jugadas, óptica Intrandina. Para mirar las cosas como son, Patricio Freire Molina. Sí, Jambo le pega y está sacando la pelota. Pavón primero y luego Rivero al tiro de esquina. San Francisco Limitada, porque somos un equipo. Miracol, centro de medicina deportiva y terapia del dolor. Es el décimo del partido, el cuarto para Libertad. Que a propósito también hizo variantes. Ya le doy a conocer, Pato. Va desde la derecha, Carlos Feroz. Levanta el centro al corazón del área, no alcanza el arquero. El Chimba Fernández se recupera. Chimba Fernández, pelota para Wagner Delgado, contragolpea, le devuelve. Chimba Fernández corre, está para la cobertura. El cierre, se cae el hombre de Muchurruna. Hay falta de Libertad, más bien. Hay falta sobre Renny Sinisterra. El tiro libre es para el cuadro de la visita. Vamos a los cambios, Diego. Las variantes del equipo de Libertad. A ver, salió de la cancha Anderson Laura, el 10. Arnaldo Valverde está en el terreno con la camiseta número 11. Y salió también de la cancha el número 31. Me refiero a Dixon Vera. Ya lo tenemos en cancha a Felipe Ávila, el colombiano, con la camiseta número 21. Ahí las dos variantes y las últimas variantes que realiza el equipo del Ponchito. Muy bien, gracias, Diego. Falta, se marca, falta. Que estudien la Universidad Autónoma de los Andes, Uniandes. Falta, que no te falte ahorrar en Cofisag, un producto de Cooperativa SAG, pioneros desde 1992. Muchurruna tiene todavía una variante, pero ya no lo puede hacer, porque ya utilizó las tres ventanas. Muchurruna hizo variante en el minuto 6. En el minuto 3 hizo dos variantes y en el 21, uno. Ya no puede hacer la quinta variante, se quedará con 4. Felipe Ávila, este jugador es el que estuvo en el Gualaceo, me parece. Sí, sí, sí. Él es el del Gualaceo y ahora está en Libertad. Va por la derecha Chimba Fernández. Está Chimba Fernández intentando
mejor dicho, cambiando de orientación, pero ¿quién aparecía en la derecha? En la izquierda, más bien. Ninguno en la izquierda. Pelota para la representación de Libertad, que se organiza a través de Reni Sinisterra. Sinisterra, viene el balón con Felipe Ávila, justamente del que hablábamos. Ávila entrega para Feroz. Nuevamente Sinisterra aclara por la izquierda. Recuperación de pelota. Arnaldo Valverde, centra Valverde, Valverde. Pelota que se va por la raya final. El saque de gol le pertenece al cuadro del Ponchito, informa Guaitambos Tours. Hace que transporte puerta a puerta, puntualidad, responsabilidad. Utilice nuestro servicio de encomiendas al 0998-978150. Guaitambos Tours, la calidad se impone. Avanza como avanza la Universidad de Indoamérica, creando tu propia historia. Qué jugada, qué potencia. Don Feng es el camión y Babesa es el respaldo. En Óptica Intrandina tenemos las mejores lunas con filtro azul para protección de computadoras. Crédito para instituciones. Óptica Intrandina en Ambato, Martínez y Juan Benigno Vela, en Riobamba, calle La Red, entre 10 de agosto y Guayaquil. Óptica Intrandina, para mirar las cosas como son. El marcador importador Altamirano es Impal Diesel, los especialistas en repuestos a diésel. Uno tiene el Ponchito, cero tiene Libertad. Informa Radio Centro para CR Satelital. Ya llegamos al minuto 28. 28 minutos del segundo tiempo. Sigue ganando el cuadro de Muchurruna, 1-0. Intenta llegar por el lado izquierdo para la cobertura. Aparece Yardelli Rodríguez. Yardelli ubica el cuerpo. Yardelli ubica la suela. Ledesma, pelota de Muchurruna. Está adelantando, señoras y señores, Charles Vélez. Montaño recupera, Montaño, Montaño. Sinisterra saca ventaja, pelota para Valverde. Valverde va buscando la presencia de Felipe Ávila, pelota que trabaja por el centro de la cancha para Roberto el Gato Garcés. Habilitó en la derecha, le devuelve Carlos Feroz. Garcés sigue, lateraliza, pelota para Felipe Ávila, el colombiano. Ávila, Ávila, el toque para Arnaldo Valverde. Valverde habilita de primera, sale al encuentro, cobertura bien por parte de Quilumba. Recupera Quilumba, pero la rifó. El balón es de Enciso por el centro de la cancha. Pelota para el Gato Garcés. Insiste, atención, por el lado derecho. Largo. Jordan Chillambo. Chillambo. Tiene marca Chillambo. Le está devolviendo Carlos Feroz. Qué gran ingreso. Chillambo en el área. ¡Qué peligro! Sacó el remate. Le sale alto. El saque de arco para Muchurruna. Diego Sánchez en Radio Centro. Pero una buena llegada por parte de Libertad, claro. Sabiéndose superior en jugadores, se va hacia adelante. Y claro, esto da también para que el Muchurruna retroceda. Lamentablemente para Ledesma. Le queremos ver a Ledesma, pero entra en situaciones adversas porque está con un hombre menos. Entonces el equipo está incompleto y tiene que multiplicarse, pero en la parte defensiva. Adonis Pavón, para poner de manifiesto, el sol nuevamente brilla con intensidad en la parte alta de la ciudad de Ambato. Estamos aproximadamente a 15 kilómetros de Ambato. Allí está ubicado el Estadio Cooperativa Muchurruna, que pertenece al equipo del Ponchito. Va por izquierda, entra bien. Está el número 21, Felipe Ávila. Habilitó, entra Sinisterra. Pelota al tiro de esquina. La participación es buena de Quilumba. Tiro de esquina, San Francisco Limitada, porque somos un equipo Miracol, Centro de Medicina Deportiva y Terapia del Dolor. Es el undécimo del partido, el quinto para Libertad. Lo más destacado en la saga es el número 20. Me refiero a Darwin Quilumba, Muchurruna. Va Carlos Feroz buscando en el tiro de esquina, centra Feroz, pelota que va de largo, indiferente, ahora un remate sin proyección, además una tijera. Vale. Me parece que el jugador le da directamente en el rostro del hombre de Muchurruna, se marca la falta y exigen tarjeta a los hombres del Ponchito. Es para tarjeta amarilla porque levanta mucho el pie, sabía que está un hombre ahí en la cobertura. Quiso hacerlo de chilena, pero con jugada peligrosa. Es para tarjeta amarilla, sin embargo, de aquello, el árbitro Osvaldo Contreras no saca el cartón preventivo al jugador de Libertad. Me parece que era Yardelli Rodríguez, y siendo así, le perdona la vida el pito central. Sus ahorros en Cusquihuasi Limitada. Siempre prevenidos ante cualquier eventualidad. Estamos cumpliendo 20 años. Cooperativa y Ahorro y Crédito Cusquihuasi. En Textiles Ramos, su distribuidora textil a otro nivel. Telas nacionales importadas, rígidas y estrés. Variedad de tela, jean, gabardina. Asesoría personalizada en nuestro amplio showroom. Textiles Ramos en Perioca, y Antonio Clavijo y Juan de Brasco, a dos cuadras del Hospital Básico. Miracol, su centro de medicina deportiva y terapia del dolor. Somos especialistas en tratamiento
tratamiento de lesiones deportivas, ortopédicas, traumatológicas, dolores crónicos. Miracle en la Rodrigo Pachano y el Carrizo frente al Parque Infantil de Atocha. Realizamos convenios con clubes y ligas barriales. En Ecuafuturo, el crédito de $10,000 sin base y sin garante para lo que necesites, aprobado en 24 horas. Seguimos creciendo. Ecuafuturo, Ambato, Quito, Salcedo y ahora también en Riobamba. Ecuafuturo, proyectando un futuro mejor. Con las justas, Muchurruna, logrando la victoria en Echaleche. 1-0 sobre el conjunto de Libertad, cumplimiento de la fecha número 5. Y tarjeta amarilla para Pavón porque demora en la reanudación del fútbol. Esto es válido también, esto es válido porque el Libertad se va hacia adelante y Muchurruna, por muchos pasajes de este segundo tiempo, está solamente defendiéndose. Va por izquierda, Diego Ledesma, Ledesma que le devuelve, aparece el número 10 y ahí estaba, Wagner Delgado, la conexión se produce, cuando estaba intentando devolverle en ese lado, Rodi Zambrano, el lateral, va para el conjunto de Muchurruna. Señoras y señores, Rodi Zambrano juega en la izquierda, con uno menos el equipo del Ponchito debido a la expulsión de el jugador José Monaga, eso fue en el minuto 9 del segundo tiempo. Desde allí viene jugando con uno menos, pelota para Arnaldo Valverde, Valverde, pelota arriba para Carlos Ferón, Valverde nuevamente cuando recibe del colombiano Arbeláez, en el fondo está Cristian Enciso, le da salida, Enciso, pelota que va con Felipe, Felipe Ávila, Felipe Ávila, armado, Ávila con Chillambo, Chillambo que regresa, Jordi Rodríguez, insiste la representación de Libertad que va achicando la cancha, le va apretando desde la izquierda, vuelve a participar Valverde, nuevamente Carlos Feroz, el balón se queda con Enciso, Enciso reparte hacia la derecha, la recuperación de balón, el conjunto de Muchurruna espera, Chillambo con la pelota, Chillambo habilita, entra por ese lado Ávila, Felipe Ávila va a centrar, Ávila con la pelota, tiene marca, Bruno Telis, le reduce el espacio, balón que termina saliendo de la cancha, lateral para la representación de Libertad, se jugó, intenta el Gato Garcés, entra Ávila, pelota en el área de media vuelta, ahogaron el disparo que intentaba el hombre de Libertad, señoras y señores, se pone duro el cotejo, Diego. Y va a ser una constante por parte de Libertad, va a ser una tromba de aquí en más, faltan alrededor de 15 minutos y va a empezar a crear fútbol, tiene dos delanteros, el Lian Carabalí que termina rematando y también Renis y Misterra. Arbeláez, pelota que viene con Valverde, Carlos Ferón está buscando la igualdad, Feroz, el Gato Garcés, Feroz, Feroz sigue, Feroz, la pelota no pasa, Ávila se acomoda, intenta de izquierda, caen dos hombres, el balón está con la representación de Libertad, ahora intenta Vélez, Vélez a poner orden, pelota por la derecha, atención, intenta levantar el centro, la quiso meter al Yardel y Rodríguez, pelota por izquierda, Diego Ledesma, contraataca, la representación de Muchurruna, de carrera Wagner Delgado, sigue Wagner Delgado, dos le marcan, Wagner Delgado, Wagner Delgado, se le quedó la pelota, se le queda la pelota, Wagner Delgado, y me parece que inclusive hasta le faltó piernas Diego Sánchez. Sí, me parece eso, porque tenía justamente para rematar Wagner Delgado, qué buena corrida y qué buena habilitación de Ledesma, ahí Ledesma le da el pase. ¿Tiene? Ahora Chillambo, va Chillambo, contraataca, penal, 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 penal. Penal, dice el señor Osvaldo Contreras, Facundo Rivero, cruza la pierna, Chillambo cae, penal, puede empatar en Libertad, Diego Sánchez. Había mucho tiempo para defender, no se estaba defendiendo tanto tampoco Muchurruna, sino trataba de salir, y en esa buena llegada de Chillambo, claro, a ver, esto es fácil, si es que Rivero no tocó el balón, es penal, es falta, porque hay contacto con el jugador Chillambo. Si es que Rivero toca el balón, ahí se discute, pero si es que no toca el esférico, es falta y juzga de esa forma Osvaldo Contreras. Rivero llegaba a la cobertura, pero lo hizo mal, llegó a destiempo, no toca la número 5, sí al jugador que traslada el instrumento, y ahí la falta y el penal a favor de Libertad. Eso es lo que pasó, eso es lo que sucedió, llegar a destiempo a la jugada. Cuando ya la pelota ingresa al área, voy directamente al bulto, directamente a la persona, y entonces, ¿qué tiene que hacer el árbitro? Señalar el manchón penalti, apoyado por el asistente número 2 que corre por ese lado, el señor Juan Tualombo. Tiro penal, puede estar la igualdad, señoras y señores, Roberto el Gato Garcés, manos en la cintura, el que se mueve, el que va de un lado para el otro es Adonis Pavón, tratando de enfriar la cosa.
Libertad quiere llevarse algo. El cuadro lojano no ha bajado los brazos por nada del mundo. Ya dejaron de reclamar los hombres de Mushurruna. Dejaron de reclamar. La pelota se ha colocado en el sitio correspondiente. Pongan atención, señores. Roberto el Gato Garcés puede poner el 1-1. Garcés se mueve con sigilo en la mitad del arco. El arquero Donis Pavón autoriza al árbitro. El Gato Garcés se apresta. ¡Atención! El Gato Garcés de derecha, adentro. ¡Gol! ¡Lojano! ¡Gol lojano! ¡Gol lojano! Minuto 37 de la parte final. Está colocando la igualdad. Mushurruna 1, Libertad 1. Estadio Cooperativa Mushurruna Limitada. Qué duro se le ha puesto el torneo en este año para el equipo del abogado Luis Alfonso Chango Diego Sánchez. Y el partido se le puso cuesta arriba a raíz de la expulsión de Monaga, porque antes de aquello estaba todo dominado, estaba todo controlado por parte de Mushurruna, que ha sido un buen cotejo. Claro, después pierde la número 5, se aprovecha de aquello Libertad y va hacia adelante constantemente hasta que se encuentra con esa falta penal, esa falta que la produce Chillambo, el buen lateral que tiene Libertad, y al cobro del penal va Roberto el Gato Garcés, cobra hacia la derecha el jugador, el portero Pavón, va a la izquierda, nada que hacer porque es totalmente engañado, buen cobro por parte del Gato Garcés y se marca el empate en Echaleche. Pelota que se va de la cancha, se va a reanudar, señoras y señores. 38, ya 39 minutos. ¿Será que exista tiempo? Creo que tiempo se hay. Si hay tiempo para que Mushurruna ponga el tanto del desequilibrio, porque esto está 1-1. Marcador Guaitambos Tours, clase en el transporte puerta a puerta. Importador Altamirano es Impal Diesel. Especialistas en repuestos a diésel, Diego. Tiempo hay. La pregunta es, ¿hay fútbol? ¿Hay creación? ¿Hay llegada? Porque tiempo hay para los dos, como dice Daniel. Y el que tiene superioridad numérica y el envión anímico es Libertad. Y claro, sí, señor. Ha levantado el fútbol. El equipo de la visita, desde la izquierda se entraba. Elian Carabalí alcanza la pelota. Donis Pavón. Informa Radio Centro, la radio de toda la vida. Avanza como avanza Universidad Indoamérica, creando su propia historia. ¡Qué jugada! ¡Qué potencia! Don Feng es el camión y Mavesa el respaldo. Desde atrás está apareciendo Charles Vélez. La juega hacia la derecha. Quilumba, Charles Vélez. Abre por la pelota, por la derecha. Aparece. Este es Enzo Fernández, el Chimba Fernández. El Chimba, pierna izquierda. El centro arriba. De cabeza. Estaba para salir jugando. Atención. Ávila. Pelota que la tiene Carlos Feroz. Feroz, la conexión con Valverde. Valverde entra por la izquierda. Era Elian Carabalí, el 19. Elian está para tocar. Elian va entregando para Felipe Ávila. Felipe Ávila por la derecha. Chillambo, el autor del penal. Allá se mete. Hizo una personal increíble, dejando prácticamente en el camino al hombre de Mushurruna. Es bueno, Chillambo. Decíamos de ese duelo, de esa llegada de Chillambo que se va a dar, que se va a repetir constantemente en el partido. Y no nos habíamos equivocado. Chillambo que ahora tiene Libertades. Claro, con el ingreso, con los cambios, también se cambió el módulo por parte de Libertad. Tres volantes interiores, Garcés, Ávila y Valverde, y un enganche, un 10, el jugador Carlos Verón. Pelota para Marco Montaño. Marco Montaño, atrás está Darwin Quilumba. Daniel Flores Páez, pida la mejor. Baterías Kaiser, la campeona de las baterías. Avanza el Mushurruna, como avanza Universidad Indoamérica, creando tu propia historia. Qué jugada, qué potencia. Don Feng es el camión y Mavesa es el respaldo. Rodi Zambrano, centra Rodi. Pero ¿cuándo será que llegue una pelota para el número 9? Diego Ledesma estaba, pero bien tapado. Desde atrás, salida, proyección de Libertad. El Gato Garcés, era Felipe Ávila más bien, pelota de Valverde, sigue Ávila, Valverde, el intento continúa, pelota por izquierda, Libertad no quiere solamente un punto, quiere los tres, mueve ese balón, Elian Carabalí está devolviendo, Valverde, Elian Carabalí se lucha con todos, Carabalí se le va a Federico Arbeláez, lateral Poer, la super camioneta lo encuentra en Ambacar, ¡oh!
Óptica Interandina. Para mirar las cosas como son, Óptica Interandina mira con el Centro de Medicina Deportiva y Terapia del Dolor. Cubo Tire, las llantas en Comercial Cisneros por la compra de 4 llantas en todas las marcas recibe descuentos espectaculares. Además, en llantaje, inflada con nitrógeno y balanceo Cubo Tire, las mejores llantas en Comercial Cisneros, Avenida Bolivariana, junto a la línea férrea. Te presentamos el nuevo Tucson, ahora nuevo diseño totalmente renovado, más elegante, más deportivo, más equipado que nunca. Nuevo Tucson, encuéntralo solo en Andina Motors, que es Hyundai en el centro del país, Ambato, Riobamba y Latacunga, gracias a Speed Internet. Yo vuelo con Speed Internet Fibra Óptica. Un abrazo para el profesor Eduardo Tufiño, que vino a apoyarle al equipo del Ponchito. Saludos cordiales, está desde las gradas alentando, pero los jugadores son los que hacen partido difícil o fácil. Ahora el equipo del Ponchito lo ha hecho bien difícil. Pelota para Wagner Delgado, contragolpea, Wagner Delgado entra en el área, va Delgado, Wagner, cierre por parte del hombre de Libertad, pelota al tiro de esquina. San Francisco Limitada, porque somos un equipo Miracol, Centro de Medicina Deportiva y Terapia del Dolor. Es el duodécimo del partido para el Muchurruna, es el séptimo, Wagner Delgado al cobro. 43 minutos, señores, Wagner Delgado con posesión de pelota. El equipo del profesor Giovanni Cumbicus le está costando en este año alzarse con una victoria. Centro arriba, el arquero se confunde, hay una mano, no señor, ahora un remate del Chimba, el Chimba Fernández, no sabemos hacer los goles. No hay quien busque el arco, Diego. Y ahí se explica de por qué el Chimba es suplente, ¿no? No ha sido un aporte para Muchurruna, no ha puesto la diferencia. Me van a decir, sí, está en inferioridad, pero las que tiene, por lo menos haga algo. En esta ocasión, el remate muy, muy desviado. Por eso digo, ahí se explica por qué es suplente el Chimba. Ávila, pasaba Ávila. Esa pelota para Reni Sinisterra. El balón se escapa por la raya final. 44 minutos, mi querido Dani. Minuto 44 de la parte final. La pelota lo tiene Wagner Delgado. Va Delgado, busca al Chimba Fernández, saca de cabeza. Cristian Enciso, en la mitad de la cancha la tiene. Carlos Feroz, va el Lojano, Feroz con el balón, písala el balón. Atención Feroz para Felipe Ávila. Felipe Ávila le pide que se acerque al Gato Garcés. Tienen tiempo para todos los lojanos. Con una tranquilidad increíble en la cancha. El presionado es Muchurruna. Valverde participa. Valverde, el Gato Garcés. Otra vez Arnaldo Valverde. Valverde amenaza. El Chimba Fernández llegó para la marca. Pelota de Ávila. Entra. Allá continúa Felipe Ávila. Ávila para Elian Carabalí. Hace el cambio de lado. Valverde. El Libertad se impone. El Libertad tiene la pelota. A Muchurruna le cuesta. El juego en la derecha, Chillambo entra. Atención, Chillambo cambia de pierna. Chillambo le va a pegar. Ahora se acomoda para la derecha, para la izquierda. ¿Quién le va a parar? ¿Quién le para a Chillambo? Ahora Ávila la tiene. Le sale alto Ávila. Saque de arco para la representación de Muchurruna Iste, ahora Universitario. Nueva oferta académica en carreras de la salud. Qué jugada, qué potencia. Don Feng es el camión Imabesa, es el respaldo. Cuenta con la gama más completa de camiones al mejor precio del mercado. Te esperamos en tu agencia más cercana a nivel nacional. Las utilidades inviértalas en Muchurruna. La seguridad y solvencia de Muchurruna desde $200 en adelante. Venga Muchurruna Cooperativa y Ahorro y Crédito. Estamos en todo el Ecuador. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Avance Libertad como avanza. Indoamérica creando tu propia historia. Tiempo completo, 45 minutos. ¿Cuántos más vamos a jugar? Arnaldo Valverde. Centra Valverde. Valverde. Espera Elian Carabalí. Finalmente se queda la pelota con Bruno Telis. Cuatro más, nos vamos hasta el 49, mi estimado Pato. Muy bien, cuatro más, a ver si logran el gol de la victoria. Desde la izquierda, centro, ya está Ledesma, pero estaba lento estaba Diego Ledesma, pelota al tiro de esquina, San Francisco Limitada, porque somos un equipo Miracol, Centro de Medicina Deportiva y Terapia del Dolor. El 13º para el Muchurruna, el octavo para el Ponchito, pero ahí tiene una tabla en el pecho Ledesma, le rebota como a 10 metros del balón. La esperanza es lo último que se pierde.
Vamos a ponerle un poquito más de fe. A ver, Muchurruna, señoras y señores, le quedan poquitos minutos. Vamos a ver, el centro de Wagner Delgado recibe esa pelota. Quilumba intenta con el gol. Quilumba, a ver si es que salva de alguna manera lo perdido. Intentaba salir jugando. Cae Carlos Ferot, se marca la falta. Tiro libre para el conjunto de Libertad. Hay falta que estudie en Uniandes. Uniandes, Universidad Autónoma de los Andes. Poder la supercamioneta del 2023 a gasolina y diésel con la garantía de Ambacar. Poder más gasolina, poder más elegancia, más estilo. Igual poder de Great Wall. La camioneta del 2024. Tu salud oral en las mejores manos. Aurum Estética Dental. Doctor Javier Ochoa, especialista en implantología y estética dental. Aurum en la Víctor Hugo entre Manuelita Sáenz y Aguilera Malta. El balón está en movimiento. Viene, da un bote para los pies de Adonis Pavón. Adonis Pavón la recoge. Está Pavón. Pavón saca largo. Espera Wagner Delgado. Va sobre su humanidad, inclusive con fuerza Yardelli Rodríguez. El lateral le pertenece a la representación de Muchurruna. 47 y a 48. Está quedando un minuto y segundos para que esto se termine. Wagner Delgado, Rodi Zambrano, va a centrar Rodi, el envío largo, corre Marco Montaño, llegó Marco Montaño, le pide el Chimba Fernández, vuelve a centrar, se le pone difícil para el portero Ledesma, ahora ensaya una media tijera, Wagner Delgado, la pelota se queda con el equipo de Ponchito Vélez que retrocede, vuelve a centrar, Zambrano, pelota que está en el área, ya perdieron la posibilidad, perdieron la oportunidad, creo que ahora sí se les va absolutamente todo, la pelota abandona el campo de juego, lateral para el conjunto de Muchurruna. Hay un hombre golpeado, dos mejor dicho, se van reponiendo, Diego. Yardelli Rodríguez de Libertad y también Wagner Delgado, que quiso ensayar una media tijera en una falsa salida por parte de Humberto Acevedo, el portero colombiano, pero no alcanzó el Muchurruna a poner el gol. El Gato Garcés, pelota para Chillambo, Chillambo que ha sido el más destacadísimo. Ahora con Felipe Ávila, Felipe Ávila, Chillambo. Atención, centra Chillambo, pelota cerca del marco. Elian Carabalí quiso con el pie, también con la cabeza, ninguna de las dos funcionó. A continuación, Enson el Chimba Fernández, el Chimba levanta, cambia de orientación. Ahora sí, qué buena pelota, entra Wagner Delgado, está el gol, Wagner Delgado. Tiene un significado importante, que tiene un valor increíble, señoras y señores. Wagner Delgado en la finalización del partido pone el gol. Wagner Delgado para recibir los aplausos, el homenaje, la alegría. 2-1, señoras y señores, y esto va a terminar, Diego Sánchez. Y así es el fútbol, esto es el fútbol. Qué buena llegada por parte de Wagner Delgado. Solito, la habilitación es perfecta a la zona izquierda. Solito, Wagner Delgado. Ahora sí, pensando muy bien en qué hacer. Pensé que iba simplemente a tocar para Ledesma para que él remate, pero él es quien observa cómo está el portero Acevedo y remata cruzado, y remata y define al poste, a la poste de la mano izquierda de Acevedo. Nada tiene que hacer, por más que trata de estirarse, por más que trata de alcanzar, el balón es bien dirigido por parte de Wagner Delgado y es el gol salvador, es el gol en el último suspiro. Muchurruna ha ganado el partido, Pato. Esto termina, señoras y señores, final, 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 en Aspachaca, en Echaleche, finaliza, pero con el último aliento, ha llegado el gol de Wagner Delgado para la victoria de Muchurruna. 2-1 ha terminado en un cotejo intenso, sufrido, y el público me parece que se tomó con el profesor Giovanni Cumbicus, se fueron con todos a reclamarle. Uno de los asistentes. O con los asistentes. Bueno, lo que pasa es que Cumbicus, claro, seguramente estaban gritando acá los hinchas del Muchurruna de que el partido se estaba yendo de las manos, los dos puntos, ¿no? Estaban diciendo algo, y cuando
cuando convierte Delgado, el profesor Cumbicus y los ayudantes celebran el gol dedicando a los hinchas del Muxurruna, y por eso es que ellos siguen, claro, en el fervor de la celebración, en el fervor del partido, en el fervor de ese gol agónico. Por supuesto, todo es permitido, el uno dice una cosa, el otro otra cosa, y la celebración, claro, se sacan también un peso de encima los miembros del cuerpo técnico con estos tres puntos para el equipo del Muxurruna, mi estimado. Daniel Flores Páez, Patricio. Bueno, sigo viendo el reaccionar del público y creo que se van con lo que sucedió en la parte final. Allí lo veo a Darwin Quilumba, que ha sido uno de los puntales fundamentales que ha tenido la representación de Muxurruna. Sabes que para mí Quilumba, el mejor jugador, sí, del Muxurruna, porque soportó mucho, y para mí el mejor jugador de Libertad, Chillambo. Chillambo, que le dio, pero salida constante. Claro, lo habíamos mencionado. Evidentemente, para la cámara, para el marketing, un defensa lateral casi no sale. Pero el gol llega cuando todo estaba perdido. Todo. Cuando inclusive hasta la esperanza se desapareció. Porque Libertad estaba arriba. Exacto. Mira que la posición es la de Chillambo, la que no tiene cobertura. Porque Chillambo estaba arriba. Y ahí aprovecha Wagner Delgado. Y Delgado tuvo algunas por ese lado. Sí. Algunas en el segundo tiempo, pero alguien le dijo: la última va a ser. Y efectivamente, con la última pelota pone el tanto y finalmente el equipo del Ponchito se levanta con los tres puntos, y ojalá eso le permita para salir del incómodo puesto en la tabla de valores. Voy con Daniel Flores Páez y estamos entrando a lo que será la recta final. Daniel Flores Páez, pida la mejor. Baterías Kaiser, la campeona de las baterías, crea tu propia historia en Universidad Indoamérica. Matrículas abiertas en sus modalidades presencial, semipresencial, a distancia y posgrado. Más información www.indoamerica.edu.ce. Contamos con centro de información en todo el país. Poder, la supercamioneta del 2024, la gasolina y diésel. Poder, más elegancia, más estilo. Igual Poder de Grey Wall, Aurum Estética Dental. Los expertos en implantología y estética dental. Olvídate de las molestas prótesis que solo dañan tus dientes. Los implantes son una solución definitiva y estética. Doctor Javier Ochoa, especialista en implantología y estética dental. Aurum en la Víctor Hugo entre Manuelita Sáenz y Aguilera Malta. Con una maestría de UNIAMDES profundizas tu formación académica en el dominio del conocimiento técnico y práctico. Estudia en las modalidades presencial y en línea. Más información, admisión@uniamdes.edu.se. Elige una maestría UNIAMDES, tu mejor decisión. En abril invierte tus utilidades en cooperativa de ahorro y crédito Cusquihuasi. Reclama boletos por el incremento de ahorros, certificados de aportación, apertura de cuenta, inversiones, actualización de datos, sorteo 23 de julio. Unidos somos fuertes, cooperativa Cusquihuasi. El mañana necesita de líderes como tú. Sé parte del Tecnológico Universitario España ISTE. Nueva oferta académica en carreras de la salud, laboratorio clínico, enfermería, rehabilitación física, desarrollo infantil integral, título de tercer nivel. Hoy decide ser ISTE, matriz en Ambato Bolívar entre Castillo y Quito. Busca repuestos a diésel, importador Altamirano es Impal Diésel. Los especialistas en repuestos a diésel, originales y alternos para camiones, buses, volquetas, camionetas, importador Altamirano, Impal Diesel, Avenida Bolivariana y Convento San Agustín, frente al Estadio Alterno, sucursal en la Avenida El Rey Terigote, en Quito, en la Galo Plaza y Bellavista. La SAC, la primera cooperativa indígena del Ecuador, desde 1982, sirviendo a los productores, comerciantes e inversionistas del país. La SAC tiene el crédito que necesitas, la seguridad que tus ahorros requieren y la mejor tasa de interés para tus inversiones. Todo lo encuentras en SAC, una cooperativa pepísima. Señoras y señores, avanza como avanza la Universidad de Indoamérica, creando tu propia historia. Qué jugada, qué potencia. Don Feng es el camión y Babesa es el respaldo. Tus utilidades inviértelas en una cooperativa de ahorro y crédito. ISTE, Tecnológico Universitario España, otorgamos títulos de tercer nivel. Guaitambos Tours, clase en el transporte puerta a puerta. Servicio de encomiendas 0998 9780.